Bueno, bona vesprada a tots i a totes. Benvinguts al ple, sessió ordinària, que celebrem avui el dia 20 de desembre a les 19 hores. Primer punt, senyora secretària. Assumptes oficials. Per resolució número 3.929/2016, es resol delegar en la senyora Maria Dolores Sánchez Parra, primera tinent d'alcalde, les funcions d'alcaldia durant els períodes compresos del 8 al 10 de desembre de 2016 i del 5 al 7 de gener de 2017, amb dos inclosos. Aleshores, se dona compte d'esta resolució al ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se celebra, que és la d'avui. Es donen per enterats i enterades? Bé, en segon lloc, dir que des de l'última sessió plenària que celebrarem fins avui, desgraciadament, ha hagut una altra víctima assassinada a mans de la seva exparella. Per tant, com ja és costum, i esperem que no siga este 2017 que tinga que continuar en aquest costum, anem a guardar un minut de silenci. Moltes gràcies i descansa en pau. Següent punt. Aprovació del pressupost general i plantilla de l'Ajuntament, exercici 2017. Bé, vaig a llegir els apartats de l'article 32 del ROM, del Reglament Orgànic Municipal, per el qual, diguem, quedarà regit este ple de pressupostos. En l'apartat E, fica que el debat d'aprovació de pressupost general, el ponent disposa de 20 minuts d'exposició i els grups polítics disposen de 3 torns, el primer de 10 minuts, el segon i el tercer de 3 minuts cada un. El debat de les esmenes i vots particulars, en aquest cas de les esmenes, que passarem després a votar, el que és el grup polític ponent disposa de 2 minuts i els portaveus d'un minut per a comentar cada esmena. Dit això, li dono la paraula a la senyora Sánchez, que és la regidora d'Hisenda. Buenas tardes. Bien, en cuanto a la plantilla de personal, decir que hay una plaza más en la plantilla este año, porque el año pasado, cuando se aprobó el presupuesto, había 172 plazas y después, todos recordaréis que se creó una plaza de tesorera, un habilitado nacional, pero fue ya una vez aprobada la plantilla y el presupuesto. En total, decir que la plantilla está compuesta por 173 plazas, funcionario habilitado nacional es 3, funcionario de Administración General 44, funcionario de Administración Especial 116, personal laboral fijo 9 y personal eventual 1 persona. Es decir, que el personal eventual, ahí son 1 persona, pero que este ayuntamiento, según la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, nos corresponden 2 por el número de habitantes que tenemos, pero siempre ha sido desde el inicio de la legislatura una decisión de este equipo de gobierno de tener solo 1 persona de confianza. Es decir, que esta plantilla fue aprobada por unanimidad de todos los asistentes en la mesa general de negociación que se celebró el día 3 de noviembre de este año y cuyo acta consta en el expediente. Eso en cuanto a la plantilla. Y ahora iniciamos la intervención del resumen de, en la medida de lo posible, un resumen del presupuesto general para 2017. Decir que el presupuesto para el próximo año 2017 es un presupuesto equilibrado,
que cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley de Sostenibilidad Financiera, cumple la regla del gasto, el límite de la deuda, la Ley de Morosidad, manteniendo el periodo medio de pago en estos momentos aproximadamente entre 8 y 10 días, favorece la actividad económica y el empleo, ya que se amplían las políticas sociales y de empleo y que corresponde a las numerosas demandas que se prevén tener en otro año difícil para las familias con menos capacidad económica y que sufren situaciones de parados de larga duración. El ahorro neto es positivo en 205.000 euros. El ahorro bruto es de 813.988 euros. El índice de capital vivo previsto a final de 2017 es del 43%. Y la variación de capital vivo es de 185.865 euros menos de deuda, con un presupuesto total de 14.971.543 euros, 614.314 euros más que este año 2016, lo que supone un 4,28% más. En esta primera exposición trataré de hacer un resumen lo más breve posible. Ya digo que más de 300 folios es bastante complicado de resumir, pero intentaré ser lo más escueta posible. En cuanto al presupuesto de ingresos, destacar que el IBI de Urbana se modificó ya en el mes de mayo el tipo de gravamen del 0,46 pasó al 0,497 y también se solicitó una reducción, una revisión de los valores catastrales a la baja del 8%, y que el Gobierno nos ha aprobado, así que los valores catastrales bajarán aproximadamente, bajarán un 8%, y aproximadamente se recaudarán unos 25.000 euros menos. El impuesto por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, o lo que todos conocemos como plusvalías, se presupuesta según la evolución de este año y la aplicación de la revisión catastral, que también repercute a la baja en un 8% en los valores catastrales a la hora de vender una vivienda, por supuesto. Y los ingresos también bajan aproximadamente en este capítulo 89.000 euros. Los impuestos indirectos, que es donde se recogen las licencias de obra, y en este capítulo la evolución de este año ha sido positiva, al contrario de que para 2016, que fue negativa, y se estima, además, una obra importante en el sector 5B de la playa. Por tanto, aumentan con respecto a este año en 325.800 euros. Tasa y otros ingresos, este capítulo se ha presupuestado según la evolución de este año y con máxima prudencia para el próximo año, ya que en las ordenanzas fiscales no se ha modificado ninguna tasa ni precio público. Transferencias corrientes recoge las aportaciones que recibimos del Gobierno central por la aportación de los tributos del Estado y también recoge las subvenciones que nos llegan de las distintas consellerías de Diputación, que por segundo año consecutivo y gracias al cambio de color político en la Comunidad Valenciana y también gracias al cambio de sensibilidad en las políticas sociales y de empleo, cada año aumentan más. Destacaré el convenio de servicios sociales. El año 2016, de inicio en el presupuesto, había 75.000 euros, una previsión de 75.000 euros, y para el año 2017 son 299.500 euros. Incluye, además del equipo social base, otros programas de prevención e inserción social por 33.000 euros, la dependencia al 100%, hasta ahora compartíamos la persona que lleva la dependencia, la compartíamos con el PUC, pero para el año próximo la tendremos en PUSOR al 100% porque tendrá también que valorar, que hacer las valoraciones. También el comedor de verano, el comedor que para los niños cuando no hay colegio, por 7.206 euros y la ayuda para la pobreza energética por 12.000 euros. En total, un 94% más sobre la previsión de 2016. El centro de día de menores también aumenta en 3.900 euros más que este año y tendrá un total de 61.744 euros. Se presupuesta la subvención para charchas libres como previsión, no sabemos cómo lo harán para el próximo curso, de 24.333 euros de consellería y otros 24.333 euros de diputación. En cuanto a los programas de empleo, se presupuestan las subvenciones del Servef, Encor y Salari Joven con mucha prudencia, porque se ponen 20.000 euros en cada uno. Y este año, ya estamos terminando el año, se ejecutarán en 2017, ya tenemos aprobados más programas y con más dinero,
que incluiremos como mayores ingresos para el año 2017 y que detallaré a continuación. Programa de orientación laboral, 40.000 euros para contratar a dos personas. Salari Choven, 34.793 euros para tres personas. Los ENCOR, 30.169 euros para seis personas. El Plan de Empleo de la Diputación, 23.887 euros para cuatro personas durante tres meses a jornada completa. Y unos remanentes de ENCOR, porque parece ser que ha habido alguna provincia que ha devuelto dinero, como ha sido en la zona de Alicante, pues nos han ofrecido unos remanentes que serán aproximadamente 100.000 euros, nueve personas durante seis meses. Un total de 228.849 euros. Con la diferencia de que el dinero que viene del Gobierno central para la contratación en verano de desempleados agrícolas se rebaja en casi 6.000 euros, concretamente 5.663 euros menos. Esta, como he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir, es la diferencia en la sensibilidad hacia los problemas de las personas, según el partido político que esté en el Gobierno. También en este capítulo se contemplan los programas Escuela de Adultos, Gabinete Psicopedagógico, Agente de Desarrollo Local, etcétera. Además de todo lo expuesto anteriormente, también están los programas que se incorporarán como mayor ingreso y que ya son una realidad. El Plan Provincial de Obras y Servicios 2017, que nos corresponde, todos los años viene. Este año ha sido aproximadamente 180.000 euros y calculamos que el año que viene será lo mismo. Y hay un proyecto estrella, como es el proyecto para la dinamización de la zona del Valle y adyacentes, con una subvención de 200.000 euros, que esta ya está aprobada. Y no está contemplada en presupuesto, se contemplará como mayores ingresos. Y si todo continúa, según las últimas noticias que nos han llegado, tendremos aproximadamente 350.000-360.000 euros del Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat Valenciana, que esperemos que por fin sea una realidad. Porque existe un acuerdo aprobado en febrero de 1999 en Castellón por unanimidad de todos los grupos políticos para implantar ese fondo. Hace casi 20 años. Pero, señores, ¿quién ha gobernado la Comunidad Valenciana desde ese año y hasta 2015? Todos lo sabemos, el Partido Popular. Pues ese acuerdo se esfumó. Y somos la única comunidad autónoma en la que los municipios no recibimos financiación autonómica. Solo esperamos que en 2017, como he dicho anteriormente, sea por fin una realidad. En cuanto al capítulo 5 de ingresos patrimoniales, aquí se contemplan los intereses de los depósitos que igualan la previsión del ejercicio 2016 por una rentabilidad similar de las puntas de tesorería previstas proveniente del canon fijo de la concesión, unos 6.576 euros, de la concesión, perdón, del agua ingresado en el ejercicio 2013 y que financia obras de la red de aguas y alcantarillado todavía no ejecutadas. Los alquileres que se exigen a terceros por el alquiler de viviendas se basan en la provisión estimada según los contratos con los inquilinos. Y las concesiones administrativas se cuantifican según el canon contratado en cada caso, tanto para la explotación de bares, cafeterías, como del servicio de agua y alcantarillado, en lo que se refiere al canon variable, un 2,5% sobre la facturación del servicio del ejercicio 2016. En cuanto al capítulo 7, que son transferencias de capital, aquí se incluye únicamente una subvención que viene de Diputación para equipamiento de centros culturales, que es de 1.600 euros. El capítulo 8, en este capítulo se recoge el importe de las peticiones de préstamo a corto plazo del personal. Y el capítulo 9, pasivos financieros, se recogen los ingresos por una operación de crédito que se prevé formalizar durante el ejercicio por importe de 479.000 euros, 21.000 euros menos que este año. En cuanto al presupuesto de gastos, empezamos con el capítulo primero, gastos de personal, que aquí como previsión se aumentan los salarios en 1%, igual que para este año. Y digo como previsión porque los presupuestos generales del Estado aún no están aprobados y, por tanto, la ley de presupuestos tampoco, que es la que recoge el aumento salarial entre otros temas. Se incrementan los trienios de los empleados públicos y se incluye la plaza de tesorera habilitada nacional, que aunque ya estaba incluida
No estaba incluida de inicio, como he dicho anteriormente, en el ejercicio 2016. Además, también se incluyen los programas subvencionados intensivos en mano de obra correspondientes a personal laboral temporal. Decir que también fomentaremos el empleo para desempleados de larga duración desde el Ayuntamiento, además de todos los programas que he mencionado anteriormente, a través de una dotación presupuestaria de 27.440 euros, que entendemos que no es una cantidad importante dada la situación actual, pero que iremos incrementando con los remanentes del capítulo de personal y así crearemos una bolsa social sin límite de edad, como hemos hecho este año, que se han contratado 20 personas durante 3 meses, 10 menores de 45 años y otras 10 mayores de esa edad, y con un coste aproximado de 120.000 euros, todo con recursos municipales. Se está habilitando un aula de formación en el Espai Jove para homologarla y poder acceder el próximo año a talleres de empleo con certificados oficiales. El coste de poner en marcha el aula tendrá un coste aproximado de 15.000 euros. También en el capítulo 4, aunque me pase del 1 al 4, se mantiene una línea de ayuda de 15.000 euros para la contratación de desempleados de Pusol por parte de las empresas. Esta línea, este año, al final se ha suplementado con 3.625 euros más y ha llegado a un total de 18.625 euros, que ha servido para contratar a 12 personas por parte de las empresas, 3 de ellas indefinidas. Hay que tener en cuenta que, además de las ayudas concedidas, también han ayudado las visitas realizadas a las empresas por parte del señor alcalde y yo como concejala de empleo, que han sido casi 50 empresas las visitadas. No queremos pasar por alto, ya que estamos hablando de personal y parado de larga duración, que cuando llegamos al Gobierno en el mes de junio de 2015, el número de parados en Pusol era de 1.493 y a 30 de noviembre de este año es de 1.253. Ha bajado 240 personas, que aún siguen siendo muchas. No queremos decir que todo el mérito sea nuestro, pero consideramos que sí, que sí hemos colaborado en ello haciendo un gran esfuerzo en todos los aspectos como es nuestra obligación. En cuanto al capítulo 2, gastos corrientes, tenemos que destacar que este capítulo ha tenido un incremento de un 10,36% respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2016. Es decir, que aquí, bueno, hay unas aplicaciones nuevas y otras que aumentan, pasar a numerarlas. Se contempla la elaboración de una nueva RPT, Relación de Puestos de Trabajo, para los trabajadores del Ayuntamiento, vista la necesidad de que la RPT es de 2008 y vista también los cambios que se van a llevar a cabo en el Ayuntamiento por la implantación de la Administración Electrónica, que, bueno, ya detallaremos más adelante, y el plan estratégico ha sido presentado para llevar a cabo esta administración electrónica. Es necesaria la implicación de todos los funcionarios, es necesario revisar las funciones y para ello es necesario que se revise y modifique la RPT. Ahí se contemplan 21.780 euros. El mantenimiento de aplicaciones informáticas para administración electrónica también aumenta en 40.350 euros. El plan de acción por el clima y la energía, que se contempla en 19.360 euros, se contempla hacer una auditoría de emisiones de CO2. Mantenimiento de zonas verdes, parques y jardines y mantenimiento de vías públicas de las urbanizaciones Alfiná y los monasterios. Aquí se contemplan 266.840 euros. Decir que, bueno, hay un informe del Consejo Jurídico Consultivo, se hizo público, de que tenemos la obligación de hacer el mantenimiento en las urbanizaciones como una parte más del pueblo que son. Y la gestión, en principio, y la intención de este equipo de Gobierno es que sea una gestión directa, pero hoy por hoy tiene que ser a través de una empresa privada la gestión. Entonces, se está trabajando en el pliego de condiciones por parte de los técnicos municipales y se ha puesto esta cantidad porque se ha considerado que no llegamos, no llegamos a primero de año para empezar a partir del 1 de enero y se calculan unos
6 meses aproximadamente para entrar en funcionamiento y que sea una empresa privada la que lleve la gestión y no a través de un convenio como se está haciendo hasta ahora. Por tanto, se ha puesto una parte y el 50% de lo que le correspondería al convenio se ha dejado en el capítulo 4, que es de transferencias corrientes, y después ya comentaremos. Hay la ampliación del programa de atención al dependiente, que este programa aumenta en 30.437 euros y se es según la previsión del coste total y en total son 284.000 euros. La ampliación del programa de atención al inmigrante, que aumenta en 33.303 euros. El servicio de escuela matinera, porque hay necesidad de que haya un educador. Sí, educadores especiales, porque hay niños con características especiales. El servicio de escuela de Estiuna Dari Pascua, que también aumenta en 11.505 euros, es según la previsión del incremento del servicio. La reparación y mantenimiento de colegios públicos, que este año se ha hecho una gran inversión en mantenimiento, un gran gasto en mantenimiento en los centros, y para el próximo curso un incremento también en 15.607 euros. También el 30 aniversario, se va a celebrar el 30 aniversario de la Casa Cultura y la adhesión al circuito de música de la Generalitat Valenciana. Las fiestas populares también aumentan en 21.000 euros porque para el año 2017 no hay festeros. Y el servicio se pone un servicio de gestión de comunicación institucional es un nuevo servicio de trabajo periodístico por 30.250 euros. Es decir, que en medio ambiente también aumentan las campañas de movilidad en 4.800 euros, pasando a 11.000 euros para 2017. También se alquila un vehículo más, un camión para obras y servicios, en un renting. Mantenimiento y conservación de parques y jardines, que aumenta en casi 9.000 euros, porque se incluye el asesoramiento y formación para el tratamiento de plagas en jardinería, que además es una obligación por ley. El servicio de autobús aumenta, pero no es porque aumente el gasto, sino porque se presupuesta el coste real para todo el año. El servicio de socorristas de la playa, porque también se ha visto la necesidad, dado que cada vez nos visita más personas, de incluir un socorrista más. También se incluyen porque este año de inicio en el presupuesto no estaban contemplados el SIA, o servicio de atención a la hipotecaria, en 4.744 euros, nuevos talleres para la tercera edad, que uno fue este año se ha hecho de manejo de móviles y el año que viene, bueno, pues si es necesario se lo repetirá y si no se hará otro taller, y una unidad de respiro para los familiares de enfermos de Alzheimer, con 4.140 euros. También hay algunas otras aplicaciones que bajan, como es el plan de riesgos laborales y vigilancia de la salud, porque se adjudicó todo junto, en vez de por separado se sacó todo junto y nos hicieron una rebaja importante de 9.655 euros. El servicio de telecomunicaciones, que baja en 10.000 euros gracias a la buena gestión de la concejalía y el área de informática. El mantenimiento del polideportivo, que también baja con respecto al año anterior, pero es porque el año pasado, bueno, baja, pero eso no quiere decir que se deje hacer mantenimiento, se va a seguir haciendo mantenimiento y bastante fuerte, porque son muchas las necesidades ya también por los años que tiene, pero es que el año pasado, este año, se ha hecho una inversión muy importante para el cambio de la cubierta de la piscina. El capítulo 3, que ya de gastos, que son gastos financieros, aquí se recoge el gasto financiero destinado a financiar la deuda municipal derivada de las operaciones de crédito, tanto a largo como a corto plazo, y baja con respecto a este año en 11.204 euros. El capítulo 4, de transferencias corrientes, aquí en este recoge las subvenciones nominales, y se añaden dos nuevas, una subvención de 500 euros para la plataforma 14 de abril y una otra de 240 euros para la asociación Cor y Montaña. Le queda un minuto, señora Sánchez. Señor alcalde, ¿no me va a dejar terminar de exponer? Se ha dotado la cuantía suficiente para una… Como he dicho anteriormente… Perdona, pero
Con que la abuela fuma. Continúe. Como he dicho anteriormente, se ha dotado una cuantía suficiente para una prórroga máxima de 6 meses del convenio con la urbanización en Monasterio y Alfinar, en este capítulo 4, para sostenimiento de los servicios básicos durante, se ha calculado por parte de los técnicos, en unos 6 meses. Si se termina antes y se adjudica antes el servicio, bueno, pues antes se paralizará el convenio y se pasará al capítulo 2. También se presupuesta el crédito para hacer frente a los programas de becas de libros y material curricular dirigido al alumnado que cursa enseñanza obligatoria. O sea, becas de libros lo hemos presupuestado también porque no sabemos cómo qué nos van a decir ni qué tenemos que hacer desde la consellería. Y se incrementa la ayuda de cooperación internacional en 6.000 euros al objeto de que en 4 ejercicios se alcancen los 60.000 euros presupuestados hasta el ejercicio 2013. Hasta ahí había 60.000 euros presupuestados, se redujo a 30.000 y año tras año vamos aumentando 60.000 hasta volver, perdón, 6.000 hasta volver a conseguir la cantidad de 60.000. Nada, el capítulo 5, el fondo de contingencia, se presupuesta como siempre 0,5 de los recursos corrientes previstos. Los capítulos 7, 8 y 9, el capítulo 7 es transferencia de capital, comprende transferencia a la Mancomunidad del Hortanor, a la Unión Música y al Sindicato Agrícola de Pusor. En el capítulo 8 se incluye la previsión de solicitudes de préstamo a corto plazo de personal, tal y como se recoge en la base de ejecución. Y en el capítulo 9, este capítulo, se recogen las cuotas de amortización de préstamos concertados hasta el año 2016. Y el que se prevé concertar para el año 2017. Me falta el capítulo de inversiones, no sé si me da tiempo, señor alcalde, o lo dejo para el siguiente turno. Exactamente, le agradezco, ¿vale? Ha gastado usted en total 23 minutos. Bueno, no me lo recede el siguiente, lo que me pasa. Gracias. Una vegada finalizada la exposición de la señora Sánchez, el que anem a procedir es a votar la inclusió per a debat de les esmenes, de 4 esmenes que presenta el Partit Popular. Jo, simplement, abans de la sessió plenària, s'ha presentat als tots els grups polítics l'esborrany del pla d'implantació de l'administració electrònica, del pla estratègic de la implantació de l'administració electrònica, i aleshores les preguntaria si mantenen les 4 esmenes, si les mantenen, les esmenes que afecten a això, si les pregunten, que si els havien informat els companys del que s'ha parlat allí. Si, no, les mantenen, sí o no? Sí o no, les mantenen? Les 4 esmenes? Vale. Aleshores, anem a votar... No, no, que sí o no, i no, claro, no sí, bueno, és sí o no, és dir, perquè anem a votar la inclusió... No, però anem a veure, votem la inclusió i a partir d'ahir tenen el seu torn per exposar-ho i per anar cada una parlar, exposant-la i després discutint-la i aprovant-la o no. Aleshores, n'hi ha 4 esmenes presentades. Se vota per unanimitat la inclusió de les 4 dins per al debat. S'aprova per unanimitat la inclusió de les 4 esmenes. A continuació, anem a procedir a cada una de les esmenes. Té la paraula la senyora Carceller per a exposar la primera esmena. A ver, ahora que tengo el micro, aunque supongo que esto me restará tiempo para la exposición que me venga a continuación y yo no tendré el privilegio que ha tenido la señora Sánchez de que me añada tiempo, sí que quiero decir que la presentación del plan estratégico ha sido a las 5:30 de la tarde, con lo cual ha sido difícil que los que estábamos trabajando pudiéramos llegar a estar presentes en ese plan. Mis compañeros no me han hecho traslado de nada y, por lo tanto, se mantienen las cuatro enmiendas que presentamos. Entiendo que serán las que afectan al tema de la administración electrónica, pero como sabemos este plan, o la parte del mismo, porque ya se nos explicó en alguna comisión, algo las vamos a mantener. Paso a la primera enmienda que presenta el Partido Popular. Es una enmienda de modificación del capítulo 6 referente a las inversiones. Voy a obviar los números de las aplicaciones presupuestarias porque no tiene sentido que las lea, pero simplemente sí que vamos a decir las partidas que cambiamos de un sitio a otro y por considerar más adecuado que así sea. Que la aplicación de inversiones de mobiliario, es decir, compra y sillas para el ayuntamiento, cuyo importe es de 16.000 euros, se reduzca a 13.000. Que la aplicación inversiones de equipos informáticos, cuyo importe actual es de 37.000 euros, se reduzca a 33.000.
que la aplicación de inversiones en rotulación de calles se reduzca el 50%, de 10.359 pase a 5.000, ya que durante el año 2016 ya se han realizado cambios, según aparece esta información en la página web del Ayuntamiento. Que la aplicación inversiones en reposición de vías públicas, cuyo importe es de 69.930, se reduzca a 59.930. Que se anule de esta aplicación la cantidad de 3.875 destinada a reparación del pavimento de la rampa del túnel de la Avenida de Valencia, porque ya está realizado. Que la aplicación inversiones en el edificio del Ayuntamiento, cuyo importe es de 100.000 euros, sea anulada. Entiendo, señor alcalde, que luego nos va a dejar explicar las enmiendas o… A ver. O las puede ir explicando sobre la marcha. No, no, el tema es el segundo. ¿Esto de ir con el tiempo así sensación de agobio? No, però vaig a veure, li torno a repetir el ROM que s'aprova per unanimitat per tots. Ho he dit al principi, debat d'esmenes i vots. El ponent del grup polític que presenta l'esmena disposa de 2 minuts i els portaveus d'un minut. És a dir, vostè fa l'exposició de l'esmena en 2 minuts, que per cert ja es portava, però jo li vaig donar perquè l'expose. Però una vegada es posa, tenen un torn d'un minut tots, tindran un torn d'un minut, vostè inclosa, però d'un minut. Perfecte. I aleshores després ja se dictamina. Tengo que ir a la velocidad. És que és el reglament, no m'ho invento jo. Sí, és que vostès tenen que tindre en compte que ho aprovaren per unanimitat. Així és que no vinga si ara com si jo estigués aplicant un reglament que ha vingut de l'estratosfera. És a dir, l'aprovarem així tots els partits polítics. Per tant, continua en l'exposició de l'esmena i porta 2 minuts ja. Té un minut més, o el que li faci falta, però ràpid. Gràcies. Voy corriendo. A ver, inversiones en el edificio del Ayuntamiento, cuyo importe es de 100.000 euros, sea anulada. Que la aplicación inversión en corrales para los toros, está presupuestado por 17.600 euros, incluya, además de lo que incluye, un embarcadero por motivos de seguridad y con el fin de facilitar la carga y la descarga de los animales. No está incluido en el proyecto y entendemos que con el importe que tiene se puede incluir. Realizadas todas las minoraciones pertinentes, que se destine el importe obtenido de todas las minoraciones que acabo de decir, que es 125.500, a la siguiente inversión, remodelación de la plaza del Ayuntamiento, cuyo proyecto ya está realizado desde la anterior legislatura y, asimismo, siendo conocedores de que actualmente se van a destinar 25.000 euros a una pequeña variación o una pequeña arreglo de esa plaza, que se sume esa cantidad al importe anterior. Por lo tanto, 125.500 más los 25.000 que se tenía previsto destinar. Esta es la primera enmienda relativa a inversiones que presenta el Partido Popular. No creo que se hayan enterado de nada porque a este ritmo… No, moltes gràcies. Un momentet. És l'exposició. Anem a obrir un torn i anirem dictaminant una per una. D'acord? Vostè no se preocupe que jo aniré dient-li el que ha de fer. Poquet a poquet. Aleshores, qui vol torn de paraula? Sí, sí. Clar. Torn de paraula? Senyora Sánchez? Senyor López? Aleshores, té la paraula el senyor Vaquero, de Ciudadanos. Buenas tardes a todos los presentes. Nosotros vamos a ser muy rápidos. Vemos totalmente coherente la enmienda del Partido Popular y vamos a votar a favor, nada más. Muchas gracias. Moltes gràcies per la seva brevetat, senyor Vaquero. Té la paraula el senyor Manzaneque, d'Esquerra Unida. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, después de asistir hoy a la presentación del plan estratégico, que hemos asistido algunos partidos políticos, no todos, y ayer, pues entendemos que esta moción, algunos puntos, no tiene mucha cabida. Porque vemos, según nos han explicado, que el plan estratégico es imprescindible para este ayuntamiento y creemos que es importante hacerlo. Por eso votaremos que no. Gracias. Moltes gràcies, senyor Manzaneque. Té la paraula el senyor Babé, de Pavalur. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, nosotros no podemos apoyar esta enmienda porque afecta directamente al plan estratégico de implantación de administración electrónica, como estaba comentando ahora el compañero Juanjo, y no podemos apoyarla porque estamos totalmente de acuerdo con este plan. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Babé. Té la paraula el senyor Alcàcer, de Compromís. Bé, bona vesprada a totes i a tots. Des de Compromís pensem que el contingut de l'esmena no s'acosta a la realitat per diferents motius que ara passaré a descriure.
En primer lloc, per les partides que pretenen minorar, com ara 10.000 euros menys en reposició de vies públiques, quan vostès saben que l'estat actual de molts dels carrers del nostre municipi requereix inversió. Plantegen també, i aquestes modificacions sí que suposen un greu risc, minorar en 4.000 euros la partida destinada a equips informàtics, així com suprimir els 100.000 euros totals de la reforma de la planta baixa d'aquest Ajuntament. Amb dues inversions no plantejades com un caprici o una frivolitat de l'equip de govern, sinó com a inversions necessàries per garantir una correcta implantació de l'administració electrònica. Una implantació que no consisteix únicament en fer digital el que fins ara es feia en paper, sinó que implica canvis de major calat en l'àmbit funcional, organitzatiu i procedimental. Es tracta d'una nova forma d'entendre la prestació de serveis públics que necessita una implicació màxima per part de les administracions per garantir el seu èxit. En aquests plantejaments, sembla que el Partit Popular vulga frenar el procés de modernització de l'administració o, si més no, que li costa assumir que una transformació profunda en els processos requereix una transformació de l'entorn de treball. Reduir un 50% plantegen també la inversió en restauració dels carrers. No cal tanta pressa, deuen pensar. Té igual que el poble estiga plegat de faltes d'ortografia en la via pública, sufragades per tots. Eixa és la imatge de Puçol que cal transmetre a qui ens visita i l'exemple que donem a veïns i veïnes. Siguem seriosos i comencem a resoldre les qüestions que per deixadesa o falta de sensibilitat feia massa temps que estaven damunt la taula. En fi, per no estendre'm més, per últim, pel que respecta a la finalitat dels canvis, vostè proposa destinar 125.000 euros resultants de les minoracions a la remodelació de la plaça d'Ajuntament, alegant que ja existeix un projecte integral redactat per a escometre aquestes obres. Hi ha un projecte, sí, però sense informar pels tècnics municipals, i que xifra la quantia total de la remodelació d'esta plaça en 385.579 euros. Aquesta quantia dista moltíssim dels 125.000 euros que, per tant, entenem que va subjecte a hipotecar futures subvencions. Li s'ha acabat el temps, senyor Lucàcer. Són dos minuts. Concloc. Encara en l'aire per poder arribar al total. O pretenen vostès que deixen l'obra a mitges, per tant, la plaça en pitjor està aquesta. Gràcies. Moltes gràcies. Lucàcer, té la paraula la senyora Sánchez, del Partit Socialista. Sí, por cuestiones de tiempo voy a ser muy breve y voy a decir que otra vez más el Partido Popular pretende decidir qué es lo que tenemos que hacer de inversiones y cómo lo tenemos que hacer. Solamente vamos a contestar a un par de cosas de las que propone. Decir que propone, claro, que se elimine la reforma de la planta baja del Ayuntamiento y que no se pueda poner en marcha la administración electrónica. Si ustedes hubiesen acudido a ver el plan estratégico que se ha presentado esta tarde, seguro que habrían retirado la enmienda, porque es necesario, es urgente y además es una cuestión de cumplimiento con la ley, poner en marcha el plan estratégico. Aprobar el plan estratégico y poner en marcha la administración local. Y luego dicen que la inversión en corrales por importe de 17.600 euros incluya un embarcadero por motivos de seguridad y con el fin de facilitar la carga y descarga de los animales. Mire usted, el embarcadero está comprado y pagado. Y hay que hacer una reforma. Ahí se considera necesario hacer una reforma e instalar el embarcadero. Ustedes han informado, pero a media han trabajado, pero poco. Y en cuanto a la plaza, pues no le voy a repetir el proyecto de casi 400.000 euros que ustedes nos negaron la legislatura anterior por activa y por pasiva, porque lo pedimos por escrito, y un dinero del PEPOS de 2014 que ustedes habían destinado 62.000 euros, 170.000 euros a la Avenida Valencia, a la reforma de la Avenida Valencia, y 62.000 euros a la remodelación de la plaza Joan Rivera. Pues mire usted, lo cambiaron, lo quitaron, lo pasaron todo a la Avenida Valencia y no remodelaron absolutamente nada. Pidieron permiso a la Diputación para hacer un cambio de obra. No lo hicieron y ahora no sé qué pretenden ustedes que hagamos nosotros con 125.000 euros o 150.000 en un proyecto muy mono que les quedó a ustedes de 400.000 euros, pero que se les quedó en el cajón. No está ni informado por los técnicos ni aprobado. Yo creo que es más que motivo para que sepan ustedes que se la vamos a votar en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Te la palabra la señora Carceller, del Partido Popular. Mire, solo voy a hacer dos comentarios. Uno al señor Alcácer, ni el Partido Popular pretende frenar la modernización. La comenzamos nosotros en la anterior legislatura, todo el tema de la administración electrónica y la puesta en marcha de muchos procedimientos. Y segundo, a la señora Sánchez, no pretendemos decidir nada, señora Sánchez. Estamos aquí y hacemos nuestro trabajo. Y nosotros únicamente hacemos uso de un derecho, el derecho que nos corresponde de presentar enmiendas a un presupuesto que ustedes presentan
como grupo mayoritario, además de este pleno, y como representantes de una mayoría de votantes, de una mayoría importante de votantes de este municipio. Como verá, si sabe sumar, que lo hemos dicho muchas veces, somos más. Ustedes se han juntado y esto es lo que hay. Pero sí, es que les da mucha risa, pero es que es así. Y entonces, que usted diga que lo que nosotros pretendemos es cambiar el presupuesto porque presentamos enmiendas, pues entonces es que no tenemos derecho a presentar enmiendas, señora Sánchez. Sabíamos que no las iban a aprobar, sabíamos que para ellos es más importante la remodelación de la entrada del hall del ayuntamiento y el acceso al ayuntamiento que la propia plaza que se está cayendo. Sabíamos que no nos la iban a aprobar porque lo intuíamos, porque no nos han aprobado jamás ni una sola enmienda de las que hemos presentado desde que se han aprobado los presupuestos por ustedes, que fueron el año pasado, que no pudimos llegar ni a la votación porque ya estábamos fuera del pleno, en este alarde de democracia y transparencia. Y, efectivamente, si el plan estratégico, a lo mejor estaríamos más informados si lo pusieran en un horario al que pudiéramos acudir todos. Y, entonces, pues probablemente hubiéramos podido implicarnos un poquito más. Es lo que hay, pero no pasa nada. Contábamos con su no de antemano. Me imagino que el resto serán iguales, por lo tanto, creo que no tampoco vamos a consumir más tiempo. Moltes gràcies. Han sigut dos minuts també, com els altres aproximadament, la intervenció. Res dir. Bueno, vostè diu que presenten esmenes, clar que se tenen que presentar, però hi ha que presentar, pense, esmenes coherents. Perquè si està, prèviament al ple s'ha presentat un esborrany del pla estratègic on se donen, diguem, motius suficients, i no per temes polítics, sinó per temes tècnics de llei legals, que s'ha de ficar en marxa el pla estratègic per a que el ciutadà tinga una atenció de més qualitat. És a dir, en el futur el que se pretén és que un ciutadà que entra a l'Ajuntament, així baix, se'n vagi en tot. En tot l'expedient, diguem, se'n vagi a casa en tot arreglat i que no li falti mai ningú paper. Resumint, com deia el tècnic d'informàtica quan ho va explicar, doncs que una persona que, per exemple, entre a demanar l'empadronament en este poble, li se puga oferir el tema de la solució al tema sanitari, al tema dels metges, el tema de l'impost dels vehicles, des d'ací. És a dir, tot un sistema de qualitat integral i professional. I per això se té que remodelar, perquè tenen que haver baix en l'OAC personal de tots els departaments. És molt senzill, però vostès han continuat l'esmena endavant, per tant, anem a dictaminar-la. Aleshores, vots a favor de l'esmena que presenta el Partit Popular. Vots en contra. Per tant, queda rebutjada per els vots en contra del govern, Pavalur, ara Pussol. 10-7. Sí, 10-7, efectivament. Passem a la segona esmena. Té la paraula la senyora Carceller del Partit Popular. Pues mire, todavía voy a ser más breve. Igual hasta con menos de dos minutos lo hacemos. Que la aplicación de comunicación, servicio de gestión, comunicación institucional, por importe de 30.250 euros, sea anulada. Que dicho importe se incremente a la aplicación de cultura, servicio de biblioteca municipal, quedando una cantidad total de 30.350. Decir que en biblioteca municipal, servicio de biblioteca, habían presupuestados 100 euros y ahora nosotros intentamos que esta partida de 30.250, que es para la contratación de un periodista para comunicación institucional, que luego imagino que en el debate del presupuesto que aún no hemos entrado saldrá el tema, se dedique a la biblioteca municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Carceller. Haurim torn de paraula. Té la paraula el senyor Alcàcer de Compromís. Bé, des de Compromís pensem que un ajuntament com Pussol necessita un departament de comunicació fort, capaç de fer front als nous reptes i d'informar la ciutadania de la millor manera possible. Actualment el departament realitza un treball encomiable de gestió diària, però la necessitat de dedicació per a reorganitzar, revisar i replantejar la presència d'aquest Ajuntament a les xarxes implica un esforç extraordinari i difícilment assumible pel personal intern. Aquesta situació, sumada a la carència que presenta aquest departament per la falta d'un professional de periodisme per millorar la informació que s'ofereix a la ciutadania, ens ha dut a valorar des de l'equip de govern la conveniència de comptar amb un servei de reforç per aquesta àrea.
Per tant, defensarem aquesta decisió enfront de l'esmena del Partit Popular, que planteja la seva supressió per destinar, com va dir el senyor Carceller, la quantia a posar en marxa el servei de biblioteca, amb un cost estimat del servei de 60.000 euros segons ells, i que amb aquesta modificació cobriria la despesa d'un semestre. Des de la Regidoria de Cultura, amb el suport de tot l'equip de govern, estem estudiant altres alternatives per a la reestructuració del servei de biblioteca i no dubtem que en concretar aquests estudis es posarà en marxa el servei, previsiblement dins del primer semestre de 2017. Els nous temps requereixen noves fórmules i no hi ha dubte que la tipologia de les biblioteques i l'ús que en fan els usuaris ha canviat i cal tindre-ho en compte per ajustar les inversions a la realitat. Aquest Ajuntament té la capacitat i els mecanismes per fer front a aquesta necessitat en el moment que siga necessari. Agrair l'interès per la posada en funcionament de la biblioteca a l'Espai Jove, encara que també és cert que la seva mà va estar fer-ho quan governaren. 4 anys van tindre i, lamentablement, encara tenim aquest assumpte sobre la taula. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Alcàcer. Té la senyora Sánchez, del Partit Socialista. Bien, dicen ustedes que tienen derecho a presentar enmiendas, a trabajar porque están en su labor de oposición, por supuesto, pues faltaría más, nadie se la va a quitar, pero es que el trabajo que han hecho ustedes es un copia y pega de la enmienda del año pasado, en esta enmienda. Han cogido ustedes por bandera el tema de la biblioteca después de 4 años gobernando y no haber hecho nada con respecto a la biblioteca. ¿Y ahora qué les pasa? ¿Que el tema de la biblioteca es su asignatura pendiente? Pues se equivocan. No tienen solo su asignatura pendiente. Tienen muchas más que se dejaron en los cajones pendientes de solucionar. Y no creemos que fuera por falta de tiempo, sino por falta de voluntad y quizá algunos de ellos por no saber cómo gestionarlo o por cobardía a la hora de solucionar los problemas. O sea que ya pueden ir cambiando la moción porque el concejal de Cultura sí que le ha explicado que la biblioteca posiblemente el primer semestre del año que viene se quedará abierta, incluso con la intención de dejar la Casa de la Cultura, la biblioteca de la Casa de la Cultura, abierta para los más pequeños e intentando no aumentar la plantilla encubierta, como dicen ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. La señora Carceller, del Partido Popular. Mire, nos pasamos 4 años de legislatura presupuestando cantidades muy grandes para el arreglo del Espai Jove, porque recibimos de sus últimos años de gobierno un edificio inacabado y sin las condiciones necesarias para que albergara la biblioteca. Después de recibir ese edificio, en las condiciones en que estaba, conseguimos abrir el aula de estudio para que la gente por lo menos pudiera ir a estudiar. No pudimos por falta de tiempo, no por falta ni de ganas ni de trabajo, señora Sánchez, porque eso usted a mí no me lo va a negar. Usted a mí no me lo va a negar. Que lo ha insinuado, se quedó pendiente porque estaba el edificio hecho un verdadero desastre. Ni se podían enchufar ordenadores, ni se podía hacer nada. Y nos dice que fue nuestra asignatura pendiente. Claro que fue nuestra asignatura pendiente. Ojalá lo hubiéramos podido finalizar. Ustedes se dieron mucha prisa en inaugurar el Espai Jove. Pero, yendo al fondo de la moción, Departamento de Comunicación, ¿otro periodista o un periodista para qué? ¿Para más autobombo del Gobierno? Porque tenemos autobombo a saco, como se suele decir. A saco tenemos autobombo del señor alcalde, con las carpas, con los paseos, las historias siempre ahí en medio. Y ahora resulta que tenemos que tener un periodista institucional. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Esa es una necesidad que tiene la gente de este pueblo? ¿Un periodista institucional? Pero si se cubren todos los actos con preferencia absoluta de los actos al que acude el alcalde. Tienen preferencia por encima de las asociaciones, preferencia por encima de cualquier colectivo que celebre algo. Si hay un acto de un colectivo, pero el alcalde va a otro, que puede ser poco interesante en ese momento, tiene preferencia ese. Y ya, los otros pues ya mandarán alguna fotito, no pasa nada. ¿Qué necesidad de destinar 30.250 euros a una partida? Nosotros presentamos la enmienda, que a la señora Sánchez le pareció un copia y pega, pero no lo es, porque esta partida no existía el año pasado y lo destinamos a lo que creemos conveniente. Muchas gracias, señora Carceller.
2 minuts 25 segons vostè, 1 minut 15 la senyora Sánchez i 1 minut 44 segons el senyor Lacasa, perquè ho sàpia. De tota manera, jo li ho dic, perquè anem fent-se una idea de controlar els temps, simplement, l'ha deixat acabar. Bueno, un periodista per què? Pues un periodista molt clar per què? Perquè no tenim un periodista en el Departament de Comunicació i no tenim un periodista que sàpia les dues llengües. I no hi ha per què que jo tinga que redonir les notes de premsa en valencià, per exemple, que me les tinga que redonir, anem a supondre. Això ho té que fer un professional. I què és el que he fet? Pues he cridat a tots els periodistes que n'hi ha a Simpussol, els he cridat i els he dit, estigueu atents, que si s'aproven els pressupostos, perquè acudiu tots a la licitació. Això és transparència. I ella, la senyora Carceller, en la comissió va dir que nosaltres estàvem encobrint l'augment de plantilla. Home, per l'amor de Déu. Això ho feia el seu partit en 20 anys. Mire si n'han posat. En Radio Televisió Valenciana 800. I m'està dient a mi, vostè, que nosaltres volem encobrir l'augment de plantilla. Home, un poc de mirament. Tinc un poc més d'humilitat per dir les coses. Clar que sí, i volem un professional que mantinga una relació fluida en els directors dels mitjans de comunicació. Clar que sí. Si ho haguessin fet vostès abans, nosaltres ara no ho faríem. Però continuï dient-ho, vostès manaren i figuraren, no gestionaren. Nosaltres portem un any i 8 mesos, i ahí està, els resultats. Pot anar mirant a veure tot el que s'ha fet i tots els diners que hem rebut al poble de Pujol. Simplement això. Dit això, doncs anem a dictaminar la proposta. Vots a favor de l'esmena presentada per el Partit Popular. Vots en contra. Abstencions. Aleshores, queda rebutjada per els vots a favor del govern, l'abstenció d'Ara Pujol. Vots en contra. Queda rebutjada. Val? Està clar? Té clara la votació? Anem a la següent esmena. Té la paraula la senyora Carceller del Partit Popular. Una pena que los tiempos estén así de tasados, que esto sea así de encorsetado y que después de todos los turnos de intervención de todos los portavoces, este equipo de gobierno juega con mucha ventaja respecto al resto, porque el alcalde cierra todas las intervenciones, cierra todas las intervenciones no dejando que se abra ni debate sobre los puntos ni que tengamos tiempo para hacer absolutamente nada. Pero bueno, esto es la nueva forma de gobernar y a lo que nos va teniendo acostumbrados. Y simplemente voy a decir que solicitábamos la anulación de la relación de puestos de trabajo por un importe que le destinan 21.700, simplemente que esto se destine a una bolsa de empleo para contratación de mujeres desempleadas de larga duración. No hace falta explicar nada más. Muchas gracias, señora Carceller. Obrim torn de paraula. Té la paraula el senyor Alcàsser de Compromís. Bé, nosaltres considerem que des de l'àrea d'ocupació s'ha fet una previsió més que correcta i dimensionada de les inversions en aquesta matèria per cobrir les necessitats de veïnes i veïns. Aquest equip de govern ha demostrat la seva sensibilitat en aquestes qüestions i, per damunt de tot, en qüestions que afecten en major mesura a les dones. Des d'aquest Ajuntament continuarem treballant amb uns recursos que considerem suficients per a fer front a uns nivells d'atur importants i la precarització laboral. D'altra banda, la partida pressupostària per a l'ARPT que vostès proposen anul·lar està destinada a la revisió de llocs de treball del funcionariat per adaptar-los a les noves funcions que demanda el canvi en l'administració, motor que ens permetrà avançar cap al futur. Paral·lelament, cal estudiar els desequilibris salarials entre treballadors de la mateixa qualificació professional per assumir unes remuneracions justes, equitatives i equilibrades. Raons amb dues que justifiquen sobradament l'existència d'una partida necessària per optimitzar els recursos i millorar la gestió. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Alcàsser. Té la paraula la senyora Sánchez, del Partit Socialista. Vamos a ver, todo lo que ustedes no han sido capaces de hacer, nos piden que tampoco lo hagamos nosotros. No entendemos nada. Cuando llegamos al gobierno, en junio del año pasado, en junio de 2015, después de 4 años del Partido Popular, nos encontramos que el ambiente creado entre todo el personal de este ayuntamiento era insostenible e insoportable.
Ustedes se habían encargado de crear un mal ambiente entre todos y cada uno de los funcionarios. Enseguida decidimos que había que tomar medidas y que así no se podía trabajar. Por ese motivo, y porque la RPT es del año 2008, y porque hay que poner en marcha, como ya he dicho anteriormente, la Ley de Administración Electrónica, como son los expedientes electrónicos, archivo electrónico, etcétera, con lo que la forma de trabajar va a cambiar, la implicación por parte de los funcionarios también va a cambiar, así como la responsabilidad. Es por lo que creemos necesario y urgente que cada puesto de trabajo tenga bien definidas las funciones, las obligaciones y las retribuciones. En cuanto a la bolsa de empleo para contratar mujeres, ya se lo hemos explicado en el presupuesto. Y ahora se encuentra, ¿se acuerdan ustedes de las mujeres y del paro? Pues los voy a recordar que ustedes han hecho menos en 4 años que nosotros en 1, por las mujeres y por el paro. Nuestra mayor preocupación son las políticas sociales y de empleo, y estamos haciendo todo lo posible para rebajar el paro en nuestro pueblo. Repito una vez más que desde que entramos hasta ahora se ha rebajado el paro en 240 personas. Y también le digo que nosotros no hacemos ningún tipo de discriminación entre hombres y mujeres, porque creemos que cualquier parado de larga duración de nuestro municipio, sea hombre o sea mujer, necesita trabajar y necesita mantener una vivienda. Y por eso creamos bolsas sociales en donde los criterios a cumplir para la baremación son los mismos que para unos que para otros, sean mujeres o sea hombre, y tratamos de dar la misma oportunidad a todos. Ojalá pudiéramos dar muchas más oportunidades. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Té la paraula la senyora Carceller, del Partit Popular. No l'he pedit. Doncs perdone. Bé, a veure, el que comentava vostè abans no és ninguna forma nova de governar. S'aprova per unanimitat del ROM, intenta aplicar-lo. No s'aprova per unanimitat. Ah, no s'aprova. Bueno, vale, bueno, està aprovat. Està aprovat. Està aprovat, és a dir, això no vol dir. Entonces, si vostè la vota en contra, no va anar en contra. Però bé, no anem a entrar en aquest dilema, que ja s'hi hem vingut a parlar dels pressupostos i de coses més importants. De tota manera, jo intento aplicar el reglament. I ja està, és a dir, no és que no la deixi dir o desdir, és a dir, és que és el que hi ha. I en això tenim que, en aquestes regles del joc, tenim que jugar tots. Simplement, i evidentment, jo tinc l'última paraula perquè també tinc, com a alcalde, puc parlar també. Ja està, simplement, mira, sóc alcalde. Quan vostè estava així, no, vostè no, quan estava la senyora Sánchez així, vostè a colzar és la fregia, a colzar és perquè me tallara la paraula a mi, quan estava allà, però ara, mire, han canviat les tornes. La vida és així, no l'he inventat jo. Bé, simplement dir que vostès han estat governant i s'han oblidat molt ràpid que estigueren governant. Així n'hi ha persones en els departaments que n'hi ha diferències fent la mateixa feina de 5.000 a 6.000 euros anuals, en el que cobren. Per tant, fa falta una revisió de la relació de llocs de treball. Clar que fa falta, i ara més encara, per la implantació del pla estratègic de l'administració electrònica. Clar, ara, si vostès van sobrats de diners, els funcionaris, pregunteu vostè, que n'hi ha molts funcionaris que no van sobrats. Al contrari, tenim que estar, per no haver-ho arreglat vostè, sempre estem en temes de productivitat, mirant productivitats, intentant arreglar i ficant parxes. Nosaltres, des del primer moment, l'actitud d'aquest govern és intentar solucionar i gestionar tot el tema. Vostès estigueren 4 anys i en 4 anys no ho feren. Nosaltres estem 1 any i 7 mesos i així estem, donant la cara i intentant solucionar i que els funcionaris estiguin en les millors condicions possibles. Simplement. Per tant, anem a passar a dictaminar aquesta esmena. Vots a favor de l'esmena presentada pel Partit Popular. Vots en contra. Queda rebutjada. Per els vots en contra de Pavalur, Ara Pujol i el govern. Anem a la quarta esmena. Té la paraula la senyora Carceller, del Partit Popular. Voy a leer la cuarta enmienda. Vamos a aprobar, con lo cual pues tampoco más de lo mismo. Que de la aplicación Servicios Sociales relativa a Ayudas de Cooperación y Desarrollo Internacional 07 de 42.000 euros se modifique y se pase a 36.000, que es lo que se presupuestó el año pasado. Que los 6.000 que se retiran de esa aplicación se destinen 3.000 a Caritas Interparroquial, por ser la institución que más ayudas directas concede a los vecinos necesitados, y 3.000 a ayudas de emergencia. En caso de que en ayudas de emergencia se cubriera con lo presupuestado en el presupuesto que estamos trayendo a pleno, que esos 3.000 se destinen también a Caritas. Gracias. Moltes gràcies, senyora Carceller. Torn de paraula.
Té la paraula el senyor Manzaneque d'Esquerra Unida. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, de Esquerra Unida valoramos mucho el trabajo que hace Cáritas por los más necesitados. Aquí en Buzol también hay otra asociación, como Pásalo, que también ayuda a muchos vecinos y queremos también desde aquí reconocerlo. Cáritas va a seguir recibiendo ayuda de este ayuntamiento y tiene nuestra colaboración, pero desde Esquerra Unida denunciamos la situación de grave pobreza, miseria y hambre en la que hoy viven cientos de millones de personas del planeta y de la asunción de las responsabilidades que atañen a nuestros gobiernos, sociedades y a todos nosotros y nosotros en el mantenimiento de estas situaciones. Por nuestra parte, lucharemos para que en las instituciones se contemple anualmente una partida equivalente al menos al 0,7 del Producto Interior Bruto, cuyo destino será financiación de programas y proyectos de cooperación, desarrollo y solidaridad con las poblaciones más empobrecidas del planeta. Por eso, por coherencia, lo defenderemos siempre y aquí y ahora. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Manzaneque. Té la paraula la senyora Marmazo, de Compromís. Buenas tardes a todas y todos. Pues este sí que es un corta y pega exactamente, igual que el del año pasado, porque es que es tal cual. No lo voy a leer porque si no pierdo el minuto. Pero es tal cual y mi respuesta podría leerla tal cual, la que te di el año pasado. Desde Compromís también, al igual que ha dicho mi compañero de Esquerra Unida, valoramos la labor que hace Cáritas por su labor social y de la colaboración estrecha que tenemos ambas entidades. Nosotros sí que es verdad que no hemos subido la subvención nominativa a ellos, pero también hay que decir que, al igual que dije el año pasado, tampoco lo hicieron ustedes, quizá en esos años de más crisis que vivimos. Nosotros hay que valorar también lo que nosotros a nivel municipal hacemos con esta entidad, como es ceder espacios públicos, como es el centro de acogida en el que ellos tienen el economato, en el que reparten pues los alimentos a las personas necesitadas y que se acercan a ellos, y ellos no pagan ningún no tienen ningún coste ni asumen ningún coste de suministros por este concepto. De hecho, yo siempre intento favorecer, cuando a mí me llaman algunas asociaciones, de hecho, en estas fechas en las que todo el mundo se acuerda de los que más se necesitan, aunque es todo el año, y me preguntan opinión, pues claro, yo les digo sobre la mesa cuál es la entidad que quizá sea más activa o que más llega a gente. No estamos hablando de más activa. En el tema de ayudas de emergencia, que usted dice que lo subamos a ayudas de emergencia, lo hemos subido este año 18.000 euros y nos ponemos en 175.000. Sí que es verdad, y nosotros miramos de frente y no damos de lado a las carencias que tiene la población. Soy muy consciente de que tenemos carencias a nivel de ayudas de emergencia y de hecho, pues para el trimestre del año próximo, si no pasa nada, voy a poner una experiencia piloto en la que está muy relacionada a Cáritas y en la que espero tener datos suficientes como para poder asumir con esos 18.000 euros de subida esta nueva iniciativa. Volviendo a las políticas de cooperación, este equipo de gobierno cree en políticas de cooperación y de solidaridad internacional. Nuestra intención es llegar a los 60.000 euros que ustedes recortaron, que aún estamos muy lejos del 0,7. Como podrá intuir, vamos a votar en contra de esta propuesta. Gracias. Moltes gràcies, senyora Mazo. Té la paraula la senyora Sánchez, del Partit Socialista. Dice la senyora Carceller que no és un copia i pega. Ah, este sí, menos mal. Però s'han parat a canviar les quantitats. No, han canviat les quantitats. Fíjese, no s'han esforçat ni en pensar. Y vuelven a insistir en que la aplicación de ayuda y cooperación al desarrollo no se aumente en 6.000 euros. Y nosotros le volvemos a repetir que ustedes la rebajaron en 30.000 euros. Y aún nos hemos encontrado que esa rebaja la dedicaran a ayudas y prestaciones sociales, ni a través de Cáritas ni a través de servicios sociales. Y ahora nos piden a nosotros, por segundo año consecutivo, que lo hagamos. Nosotros, una vez más, les decimos que no se preocupen, que este equipo de gobierno la mayor prioridad es ayudar a quien más lo necesita. Y estamos demostrándolo año tras año, a través del presupuesto de bienestar social, ayudando a las personas necesitadas de nuestro pueblo, bien a través de Cáritas o bien a través de la ayuda de los servicios sociales municipales y de las ayudas, como he dicho anteriormente, que nos llegan de Diputación o Consellería. Les repito una vez más que, por suerte, la sensibilidad ha cambiado en las tres administraciones, como se puede comprobar a través del presupuesto. Y que no se preocupen por las ayudas y cooperación al desarrollo, porque las vayamos aumentando, que ya que nosotros, a través de las ONGs, procuraremos que el dinero llegue a su destino. Porque nosotros el dinero para ayudas no lo debíamos para comprar pisos. Procuramos que llegue a su destino y el 0,7 sea efectivo, es real y efectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Pues anem a dictaminar esta esmena del Partido Popular. ¿Vaig a favor de la esmena? ¿Vaig en contra?
Queda rebutjada l'esmena per es vots en contra del govern ara Pussol i Pavel. Bé, arribats a aquest punt, anem a continuar i ara s'obri un torn de paraula, un primer torn de 10 minuts per cada portaveu de cada grup polític per a debatre ja el que és el pressupost. Torn de paraula. Torn de paraula. Però ara ja continuem parlant sobre el tema del pressupost. M'imagino que volen tots. No, bueno, a veure, ara quan debatim, ara el senyor Vaquero pot parlar de l'esmena que presenta i del pressupost en general. Aleshores, té la paraula el senyor Vaquero de Ciudadanos. Bueno, yo dije en comisión informativa que los presupuestos son habas contadas, y es así. ¿Por qué digo esto? El 95% del presupuesto son gastos ya previstos, nóminas y otros menesteres ineludibles que ningún equipo de gobierno podrá eludir, y siempre será así. O sea, el equipo de gobierno solo tiene un 5% que puede modificar. Y luego, además de ese 5%, aunque parezca mentira, los partidos estamos de acuerdo en muchas cosas y al final los presupuestos se quedan en un 98% iguales a los de su antecesor. Entonces, esto es conveniente también que la ciudadanía lo sepa y tenga ese conocimiento. Por este punto que acabo de explicar y además porque el Gobierno ha tenido a bien aprobar una enmienda o llevar a cabo una enmienda en comisión informativa, un pequeño retoque, porque como digo, en los presupuestos no se puede hacer más, peccata minuta. 15.000 euros para la contratación de un profesor de ajedrez que daría clases de ajedrez en la Casa de la Cultura, en los institutos o en los colegios, gratuitamente. Por 15.000 euros al año, un precio muy módico, podríamos hacer un gran bien a la sociedad, y de hecho se va a hacer porque el equipo de gobierno se ha comprometido a hacerlo. El ajedrez, como ustedes saben, tiene múltiples beneficios mentales, incluso físicos: concentración, memoria, afán de superación, y es un preventor del Alzheimer y la hiperactividad de los niños. Además, por responsabilidad política, por estos dos puntos y por responsabilidad política, porque creemos que no debemos bloquear los presupuestos a ningún equipo de gobierno, ya que esto perjudica a los ciudadanos, no votaremos que no a los presupuestos. Desgraciadamente, tampoco votaremos que sí, ya que discrepamos profundamente en la manera de gestionar los presupuestos. Es decir, el ayuntamiento, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. El ayuntamiento, por ejemplo, va a licitar los trabajos que se van a realizar en las urbanizaciones, que pasan de 200.000 euros a 390.000. Decir que el consultivo ha dado y ha quitado razones a los partidos que decían que incluso no había que pagar ni un céntimo a las urbanizaciones, le ha quitado la razón y le ha dado la razón a Pavalur, diciendo que esta ayuda es legal y se tendrá que hacer en el futuro, esté quien esté en el ayuntamiento. Como digo, pasamos de 200 a 390.000. Bien nos habría ido mejor continuar con el actual convenio que teníamos con las urbanizaciones, ya que este último año pagábamos 200.000 euros y nos ahorrábamos el IVA, cosa que ahora ya no será así. Nosotros, como digo, gestionaremos de otra manera si algún día estamos en algún equipo de gobierno. Y se ha dicho desde el equipo de gobierno que no hay ninguna manera de gestionar esto desde dentro, y creemos que no es así. Hay una fórmula que es la empresa pública, que en el País Vasco contiene 450 empresas, dotando de 45.000 puestos de trabajo. Esto es perfectamente legal y ya se está haciendo en una comunidad como la Comunidad Vasca, que es la más potente económicamente en España y la que menos paro tiene, por algo será. Con esta fórmula tendríamos grandes beneficios. Primeramente, nos ahorraríamos el IVA, que es más o menos de 60.000 euros.
Después nos ahorraríamos el incremento que cualquier empresa con ánimo de lucro le pone a cualquier licitación. Es decir, cualquier empresa que venga aquí y licite por 300, pues seguramente lo hará por 240 o menos. Además, generaríamos puestos de trabajo en la localidad y puestos de trabajo de calidad, ya que después se podrían subrogar a la plantilla del ayuntamiento. Cuando la ley de presupuestos oficiales del Estado nos dejase. Además, estaría la calidad del servicio, ya que teniendo disponibilidad directa con los trabajadores se podría tener una mayor calidad del servicio. Además, se beneficiaría con esta iniciativa a los comercios y los negocios, ya que este dinero se quedaría en Puzol, en los habitantes de Puzol, y estos gastarían su dinero en los negocios y en los comercios de Puzol. Por todas estas razones, y porque además sería la única manera de saber en realidad cuánto cuestan de hacer estos trabajos, ya que han ido oscilando desde 100.000 euros hasta este año ya 400.000, dependiendo de la fortaleza de Pavalur en las elecciones, muchas veces, esta es la realidad. Creemos que queda muy claro, aunque podríamos poner más ejemplos, de que no tendríamos la misma manera de gestionar y, por lo menos, por lo tanto, discrepamos y no nos abstendremos en estos presupuestos 2017. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vaquero. Té la palabra el señor Manzaneque, de Esquerra Unida. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, estamos hoy ante uno de los plenos más importantes del año en nuestro ayuntamiento, es el de presupuestos, ya que esto nos va a facilitar que podamos seguir el camino que llevamos haciendo desde que tomamos posesión de nuestros cargos. Pese a que mucho no nos daba ni un año de convivencia los tres partidos que formamos este equipo de gobierno, aquí estamos presentando nuestros segundos presupuestos. Un presupuesto debe responder a la mejora de la situación de los vecinos de nuestro pueblo y al ser la herramienta principal del gobierno para conseguirlo. Desde aquí nos declaramos un gobierno progresista y con sensibilidad social y tenemos en cuenta las siguientes cuestiones: la tasa del paro, familias con necesidades económicas, al estar sus mismos en paro, servicios que se prestan al municipio y su mantenimiento, mejora del mantenimiento del entorno urbano, educación y cultura, así como el mantenimiento de los puestos de trabajo del ayuntamiento. Este equipo de gobierno quiere seguir trabajando y continuar aplicando políticas de izquierdas, sociales y progresistas, para así poder mantener los servicios públicos y los compromisos adoptados para quien más los necesitan. Por eso, hemos ampliado el presupuesto en políticas sociales para poder responder a las demandas que se prevén tener en el año 2017, que sigue siendo va a ser un año difícil para las familias con menor capacidad económica, aunque el Gobierno central del Partido Popular se empeñe en ocultar la dura realidad de este país. Perdón. Bien, creemos que son unos buenos presupuestos y para esto se ha trabajado los últimos meses por parte de muchas personas en este ayuntamiento. Desde aquí quiero aprovechar para felicitar por el trabajo realizado. No quiero decir con esto que son unos presupuestos perfectos, mentiría si lo dijera. Siempre pueden ser mejorables, pero son unos buenos presupuestos coherentes y realistas. Como ha explicado la señora Sánchez, en muchos aspectos, yo no quiero tampoco hablar mucho más con el tema de los presupuestos, pero sí que quiero recalcar un par de cosas que para nosotros es muy importante. Una de las inversiones que se han realizado y las que se tienen que seguir realizando en este próximo año y que para nosotros es muy importante es la obligación de subsanar las carencias que tiene este pueblo, por desgracia, para las personas con discapacidad, diversidad funcional o movilidad reducida, el ir eliminando poco a poco las barreras arquitectónicas que sufren muchos de estos vecinos y que este próximo año las seguiremos eliminando y facilitando sus vidas. También para nosotros es muy importante la partida, pese a que es pequeña, sobre la memoria histórica. Para nosotros es una cuestión de principios y de reparación histórica. Con ello queremos contribuir a cerrar el capítulo de nuestro pasado que ha estado desatendido durante demasiado tiempo. En definitiva, pensamos que son unos presupuestos prácticos, equilibrados y ajustados a la legislación, una herramienta para poner en práctica política de izquierdas, sociales, sensibles con el medio ambiente y con las demandas reales de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manzaneque. Té la palabra el señor Babé de Pavalur. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches de nuevo. Bueno, efectivamente, el Consejo Consultivo, todos lo sabemos, ha dictaminado que sí. Nosotros estamos muy satisfechos porque ha sido uno de nuestro caballo de batalla, nuestra razón de ser, de estar aquí, fundamentalmente ha sido la realización de esos servicios que el ayuntamiento debía prestar como un barrio más del pueblo y que no se hacía, ¿no? El propio Consejo ha dicho que el método utilizado hasta ahora, mediante un convenio, pues no lo contempla como el más adecuado o quizá que no seguiría o no sería legal. Bien, bien. Procede
se procede a realizar la prestación de los servicios, entonces, mediante una licitación a empresas externas. Estupendo. Nosotros lo que queremos es que se realicen. El presupuesto que ahora contemplamos, el que estamos debatiendo, contempla esta cuestión. No obstante, solicitaremos al Ayuntamiento que se preocupe y tenga en cuenta, los trabajadores que han venido realizando este servicio que correspondía al Ayuntamiento durante más de 25 años, han estado realizando el servicio, y contemple en el pliego de licitación a esa empresa exterior que contemple la subrogación de personal por parte de la empresa adjudicataria. Creo que sería lo justo que nos acordemos de esa gente que ha estado haciendo unas labores que correspondían al Ayuntamiento. Por lo demás, el presupuesto lo vemos correcto y lo vamos a votar a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Babé. Té la paraula el señor López de Arapusol. Muchas gracias, señor Esteve. Muy buenas tardes a todos. Parece ser que ya todo el mundo da por aprobados los presupuestos. Uno hace cuentas y parece que ya está. Pues entonces habrá que darle, por supuesto, la enhorabuena al señor Babé. Por fin se acaba con años y años de injusticias. Los barrios de la periferia han visto reconocidos lo que parece ser que es un derecho que les correspondía. Y pues en gran medida es gracias a usted. Le doy mi sincera enhorabuena. Es usted un trabajador infatigable, discreto, prudente. Y también le doy la enhorabuena por el fantástico regalo que le va a hacer este equipo de gobierno. Un regalo que prácticamente puede llegar hasta los 39.000 euros. Es así de maravilloso. Yo me quedé sorprendido cuando el otro día en la comisión la señora Sánchez nos empieza a hablar de que efectivamente hay 390.000 euros presupuestados para atender las necesidades de las urbanizaciones y que, dado que el pliego de contratación tiene que seguir un curso y prevén ustedes que para el mes de junio o julio pueda estar licitada la cuestión, y van a dedicar, a prorrogar, fue lo primero que dijeron, a prorrogar el convenio, y dije, ostras, qué bien. Vale, ustedes tienen de pleno derecho reconocidos estos servicios, pero si prorrogamos el convenio, el año pasado fueron 240.000 euros, medio año son 120.000, tenemos ahí un dinerito hasta los 190 y pico mil, que pueden ir a abrir la biblioteca, pueden ir a poner 5 profesores de ajedrez o pueden atender las necesidades de mociones que se han aprobado en este pleno, como las referentes a la vivienda o a la transformación energética o al fomento del empleo. Sin embargo, nos dicen, no, lo que hemos hecho es coger los 390 y pico mil euros y partirlos por la mitad. Digo, bueno, bien. Todavía nos quedan 39.000 euros del IVA, porque una de las cuestiones que yo pregunté es ¿a qué se debe ese incremento tan notable de la partida de atención a las urbanizaciones? Dice, entre otras cosas, a que eso supone que al externalizar el servicio vamos a tener que pagar una factura con su correspondiente 20% de IVA. Si usted coge y le quita el 20% a 190 y pico mil euros, son 39.000 euros que podrían dedicarse pues a todo esto que hemos estado hablando, pero no. Van a mantener el convenio con las urbanizaciones. Así que mi más sentida, de verdad, enhorabuena, porque primero por haber conseguido lo que ustedes reclamaban, que era de justicia, y por el fantástico regalo que les hace el equipo de gobierno. Un equipo de gobierno que tiene un presupuesto que se incrementa en 600.000 euros. Y qué curioso, nosotros interpretamos que los presupuestos tienen que ser una herramienta de transformación social. Entendemos que hay que cambiar la sociedad porque, o por lo menos, algunos vemos que hay áreas notables de mejoría. Sin embargo, prácticamente lo que hacen es mantener la misma estructura presupuestaria que los anteriores, como bien comentaba el señor Vaquero. 600.000 euros que han ido repartiéndose en las mismas partidas, sin dedicar a explorar caminos nuevos. Son unos presupuestos continuistas al 100%. Y créame, a mí me generan, y a mi grupo, sensaciones encontradas. Por un lado, tenemos la implantación de la administración electrónica, con la que estamos absolutamente a favor. Por un momento, incluso, nos hemos planteado el votarles a favor los presupuestos.
Pero luego nos bajamos al detalle y vemos la actitud que tienen, por ejemplo, con el tema de la prórroga del convenio, y decimos, narices, es que se podían dedicar esos recursos a otras cosas. Pero no, ustedes lo mantienen ahí, ¡pam!, toma regalazo. En fin, nuestras sensaciones son muy encontradas respecto a estos presupuestos. Y sinceramente, no sé lo que vamos a hacer. Así que bueno, esperemos como que se desarrolle todo el pleno y en función de su capacidad de persuasión, pues tomaremos nuestra determinación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor López. Té la paraula el senyor Alcácer de Compromís. Bé, des de Compromís volem destacar que es tracta d'uns pressupostos realistes i adaptats a les previsions de gastos i ingressos. Resaltar que com a conseqüència de l'increment significatiu, com abans comentava la senyora Sánchez, de l'impost de construccions, instal·lacions i obres i de les transferències corrents, augmenta la quantia total del pressupost en uns 6.000 euros. El 70% de les partides s'han vist incrementades en els seus recursos respecte a l'exercici anterior per aquesta conseqüència. Una xifra gens més preable que permetrà afrontar amb més garanties tant la prestació dels serveis com l'escomesa de les inversions necessàries per a millorar el nostre poble. Una de les pujades més significatives, com abans també comentàvem, és la produïda de l'àrea de benestar social, eina transformadora per excel·lència, que passa dels 751.000 euros del 2015 als 877.400 euros pressupostats per al 2017. Aquest increment, motivat per les aportacions previstes als pressupostos de la Generalitat Valenciana, ens permetrà, entre d'altres, afrontar el nostre servei d'atenció a la dependència amb més garanties, ja que disposarem d'aquest servei exclusivament per a Puçol quan abans es compartia amb el Puig. Així mateix també s'amplia el programa d'atenció a l'immigrant i es reforça el número dels professionals de l'equip base municipal de serveis socials. Es compta també amb més recursos en les partides de patrimoni, obres públiques i infraestructures, tan necessàries per recuperar els anys de falta d'inversions, amb un augment d'aproximadament del 30% respecte a l'exercici anterior. Mediambient també incrementa sensiblement la seva dotació, perquè cal continuar avançant cap a un món, com vostè deia, cal ser transformadors, més sostenible i buscar la complicitat d'una societat que ha de prendre consciència de la limitada disposició de recursos naturals. Per això s'abordarà enguany l'auditoria d'emissions per estar en disposició de desenvolupar el Pacte pel Clima i la Sostenibilitat i optar de les subvencions europees en aquesta matèria. Cultura també augmenta la seva partida per tal de consolidar, potenciar i abordar les distintes propostes culturals que enriqueixen la vida del nostre poble i celebrar el 30 aniversari de la Casa de Cultura. Potenciar les polítiques d'ocupació i l'impuls al comerç també són una altra de les prioritats d'aquest equip de govern i que queden reflectides en aquests pressupostos. Així com la revisió i l'elaboració, com abans s'ha comentat, també d'una nova RPT per clarificar les noves competències del funcionariat encarades a assumir la implantació de l'administració electrònica prevista per a 2018. En matèria d'educació es contemplen les inversions de manteniment i millora per als centres educatius i el sosteniment del pla de gratuïtat dels llibres de text. Cal ressenyar l'assignació per al manteniment de zones verdes, parcs i vies públiques de les urbanitzacions Alfinac i Monestirs, una assignació que veeix el dictamen del Consell Jurídic Consultiu que ratifica l'obligatorietat d'assumir dit manteniment per part del consistori. Una oportunitat, i dic oportunitat, per gestionar íntegrament el pressupost des de l'Ajuntament sense mediació de convenis que no fan sinó potenciar la segregació i dificultar la integració. Serà un procés llarg que requerirà els ajustos necessaris perquè les urbanitzacions es convertisquen en una part més del poble amb els mateixos drets però també amb les mateixes obligacions que la resta. Com bé comentava el senyor Vaquero, em permet en aquesta primera intervenció remarcar que no es tracta de voler o no voler seguir amb el conveni, sinó d'una qüestió de legalitat. No parlem de quanties, encara que també són importants, sinó de la conveniència de gestionar íntegrament el pressupost. Em permet recordar-li en aquesta ocasió al senyor Vaquero les anteriors experiències d'aquest Ajuntament en les empreses públiques, de les quals no en queda cap en actiu. A més, com ell molt ben bé ha dit,
tenim la qüestió de la RASAL que limita ampliar la nostra plantilla per cobrir directament els serveis de manteniment en les urbanitzacions. En definitiva, més recursos per a Pusol és el que ofereixen aquests pressupostos, atenent als que més ho necessiten i sempre pensant en les persones. Des de Compromís pensem que estem davant d'uns pressupostos potents, molt treballats i ambiciosos, però el que realment donarà cos a aquest document és la manera de gestionar, que és el que marca la diferència. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Alcàcer. Té la paraula la senyora Sánchez del Partit Socialista. Bien, bueno, terminaré la intervención de la exposición anterior que no me han dejado terminar porque me he excedido en el tiempo, no por otra cosa. Bien, decir, y me había quedado ya en el capítulo de inversiones, decir que, bueno, se hacen pequeñas inversiones, no son grandes inversiones, pero se hacen pequeñas inversiones que recoge, bueno, pues reposición de vías públicas, eliminación de pasos elevados, inversiones en accesibilidad, como bien ha dicho el señor Manzaneque, que la intención es llegar a todo el pueblo poco a poco y en la medida que se pueda. La inversión en los corrales, hay casi todas las inversiones se han nombrado aquí ya antes con la enmienda, inversión en zonas verdes y parques y jardines, que se hacen unas inversiones importantes de 76.000 euros, inversión en equipamiento para playa accesible, mobiliario para el ayuntamiento, mobiliario para la Casa de Cultura, bueno, varias maquinaria de jardinería del polideportivo, inversiones, otras inversiones en el polideportivo municipal, inversión en unas carpas y lonas para eventos, un equipamiento para ordenación del tráfico, un hospital de campaña para protección civil. Bien, todo esto suma un total de 586.453 euros, que se financian con 479.000 euros de préstamo, 105.851 con recursos generales y una subvención de capital de 1.602 euros. Además, hay una serie de inversiones que están con remanente y que se intentarán llevar a cabo en 2017, como es la rehabilitación de una vivienda que tenemos detrás del ayuntamiento, que está destrozada, la compra de contenedores, la obra de recuperación del paraje natural de la costera, que son los trabajos de silvicultura preventiva y correctiva de la masa forestal por 10.000 euros, y además de las inversiones que se hacen normalmente en agua y alcantarillado con cargo a la concesión de Aguas de Valencia por la prestación del servicio. No son grandes inversiones, como he dicho, pero son las que el equipo de gobierno hemos creído necesarias. Decir, para terminar, voy a hacer esta intervención, esta parte de la primera intervención, decir que las políticas en fomento de empleo aumentan un 3,31% sin contemplar todos los programas que se llevarán a cabo y no están incluidos en presupuesto, con lo que en los dos años de estos dos últimos presupuestos, 2016 y 2017, estas políticas aumentan algo más de un 11%. Los gastos en asistencia social primaria aumentan en un 9,09%, también sin incluir algunos programas, y en dos años aumentarán casi un 16%. Los gastos en educación aumentan un 6,28% para 2017, que sumado al 11,94% de 2016 hace un total de un 18,22%. Así como también aumentan los gastos en cultura, deporte, medio ambiente, etcétera. Como habrán podido comprobar, son unos presupuestos sociales, repito una vez más, donde se demuestra que la mayor preocupación de este equipo de gobierno es el bienestar social, la calidad de vida de nuestros ciudadanos, la educación, la cultura, el deporte, el medio ambiente, el fomento del empleo, en definitiva, las personas. Luego, no sé hasta dónde me dará tiempo de explicar, pero tengo que decir que por primera vez se abrió una dirección de correo para presupuestos participativos y en cuanto a la participación por parte del ciudadano ha sido bastante, bueno, pues no es que haya sido eso, pero ha sido bastante alta, desde nuestro modo de ver, para ser la primera vez. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los ciudadanos que se han implicado y han colaborado haciendo propuestas. Dicho esto, quiero explicar que hay propuestas que se han tenido en cuenta y se han incluido en el presupuesto para 2017, otras que no son inversiones y otras que sencillamente no son competencia municipal o no se han podido incluir.
Voy a pasar a detallar algunas de ellas y hasta donde me dé tiempo. Una propuesta era aumentarlo a parcabici y decir que sí, que ya incluso se están haciendo ya en este momento, ya se está previsto comprar y ya ir aumentando los aparcabicis por todo el pueblo. La zona de aparcamiento de Gutiérrez Mellado se nos pedía mejorar la señalización vertical y horizontal y distribuir la zona de aparcamiento pintando las líneas correspondientes y se delimitará la zona de aparcamiento de la zona de ocio. Esto se pondrá en marcha y se hará también. Se nos pedía una accesibilidad en distintas calles de la población, entre ellas la Avenida Alfinar, y decir, como hemos dicho anteriormente, que iremos haciendo accesibilidad hasta que consigamos un pueblo mayoritariamente accesible en la medida de las posibilidades. En el presupuesto hay contemplados 64.000 euros. Se nos solicitaba también la accesibilidad al puente sobre el barranco en la travesía del Valle, es decir, que también está previsto con una inversión de 9.000 euros. Se nos solicitaba el acondicionamiento de plaza y parque en la zona de Santigón. Aquí de esto había varias propuestas. Y dice que empezaremos acondicionando la plaza en Miguel de Cervantes por un importe de 12.345 euros y se irá haciendo mantenimiento e inversiones en varias plazas y parques más del municipio. Se nos solicitaba también la ampliación de horario de la OMI, de la Oficina del Consumidor, y decir que se ampliará también en 4 horas más a la semana. Se nos solicitaba rediseñar una web municipal y facilitar la gestión telemática. Es decir, que todo esto se actualizará con la puesta en marcha del Servicio Integral de Administración Electrónica, donde se facilitará, como hemos dicho antes, expediente electrónico desde su inicio hasta el final en la medida de lo posible y según trámite. Y también se modificará la página web. También se nos solicitaba, qué curioso, dar el 07 a proyectos de cooperación solidaria. Decirle desde aquí que ya desde hace muchos años, se ha dicho ya varias veces, se está dando. Lo que pasa es que el Partido Popular rebajó el presupuesto de 60.000 a 30.000 euros. Y nosotros, los últimos dos presupuestos, estamos recuperando poco a poco, poniendo, como se ha dicho aquí también, 6.000 euros cada año. Y para 2017 se han presupuestado 42.000 euros. Se nos pedía revitalizar y dinamizar el casco antiguo. Es decir, que hay varias propuestas y que se incluirán en estudio en el Plan Provincial de Obras y Servicios para 2017. Y junto con los vecinos se tratará de estudiar e iniciar las actuaciones que se consideren necesarias. También había otra petición de que se pusiera en uso lo que es el local situado en la calle Lafón. Estudiaremos dentro del entorno qué se puede hacer con ese local. También se nos solicitaban bonificaciones en la rehabilitación de la vivienda del casco antiguo, decir que esto ya está incluido y que llegan a un 95% la bonificación de las licencias de obra. Se nos la creación de una guía turística y crear un puesto de trabajo de guía turístico. Puesto de trabajo no podemos crear, la Ley de Presupuestos Generales del Estado se ha dicho por activa y por pasiva, no nos permite crear puestos de trabajo, pero decir que en todo caso la oficina de turismo de la playa, de momento en los meses de verano, está atendida por 2 personas de forma temporal. También una solicitud era convertir la galocha en un mini trinquet, decir que en principio no podemos invertir sin tener una garantía de uso y sin tener una demanda de este tema, y decir, en realidad, de ninguna de las dos actividades hay gran demanda. A lo largo del tiempo veremos a ver qué se puede hacer, si hay una campaña y eso sale adelante. La creación de un nuevo festival cultural que aglutine todos los pequeños festivales y concursos. Esta propuesta, en principio, no necesita un presupuesto, sino la posibilidad de estudiarlo desde el área de cultura, si es interesante o no lo es. También hay varias propuestas que solicitan la iluminación a Camila Mar, ya se ha dicho aquí que en el presupuesto de 2017 no se iba a contemplar, pero bueno, ya se dijo en anteriores plenos, ya que se está haciendo un estudio de coste y para ver qué sistema de luz es más económico, ecológico y que perjudique menos a los animales que habitan en la Marjal. También había otra propuesta de censo para controlar a los perros de los dueños que no recogen los excrementos. Demasiado caro en estos momentos para los resultados obtenidos. En contacto con otros municipios parece ser que los resultados obtenidos no están siendo los deseados y, en principio, creemos que será más eficiente el control policial vestido de paisano y el lector de chip, que es un localizador de los dueños a través del censo municipal de perros. Crear en la playa zonas de aparcamiento gratuitas para residentes y parking de pago para no residentes. Es decir, que no creemos que sea constitucional, que se pueda discriminar por residentes y no residentes. Pero, no obstante,
habilitaremos para el verano todas las zonas que sean posibles y que sean de titularidad pública para aparcamiento, pero para todas y cada una de las personas que quieran visitarnos, tanto residentes como los que no lo sean. También había otra que se decía que se celebraran referéndums locales por todo en el municipio, decir que esto no es un tema de presupuesto y que las iniciativas legislativas populares y las consultas ya están reguladas en la ordenanza de participación ciudadana. También se nos solicitaba precios más reducidos en el polideportivo para los usuarios residentes en Pusol y más caros para los no residentes. Esto no es posible, ya se eliminó porque no se puede discriminar por este motivo. También que se incluyera realizar un estudio de los puntos de saturación de basura para aumentar el número de contenedores. Este tema no necesita presupuesto, ya que ese estudio lo realizan nuestros técnicos municipales. Se nos solicitaba crear una oficina del SERBEF aquí en Pusol. Ya había varias propuestas, es decir, que aquí ya hubo una extensión del SERBEF de Mediana y ahora lo que tenemos es una agencia de colocación que depende del SERBEF, pero que nosotros no somos nadie para crear una oficina del SERBEF. Señora también, Sánchez, porta de un minuto en este momento. Pues bien. Acabando. También se nos solicita una escuela oficial de idiomas. Se puede solicitar, pero no depende para nada de nosotros. Poner un pediatra en el servicio de urgencia del centro de salud, decir que nosotros lo único que podemos hacer es contactar, solicitarlo, hacer un escrito, pero que no tenemos competencia ninguna en ese tema. Bueno, hay algunas propuestas que no voy a mencionar por motivos de tiempo, pero decir a todos los que nos han enviado que por correo electrónico personalmente le contestaré a todos y cada una de las propuestas y le explicaré si se han incluido o el motivo por el que no se han incluido. Y bueno, pues además de lo expuesto en la primera intervención, también quiero decir que son unos presupuestos participativos y que recogen en la medida posible las propuestas de los ciudadanos en la medida de lo que hemos podido y nos ha dado el presupuesto y es competencia nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. La palabra a la señora Carceller del Partido Popular. La verdad es que no sé por dónde empezar porque complicado este pleno, bastante complicado, fundamentalmente porque ha perdido todo lo que tiene que ser un debate de presupuestos, ha perdido la soltura y la normalidad con que se debaten unos presupuestos para pasar a ser una cosa encorsetada, donde nadie debate nada, sino que es un diálogo o un diálogo de autocomplacencia del equipo de gobierno que se repite a sí mismo todas las propuestas maravillosas y todo lo bien que lo hace. En la medida de lo posible y dentro de la labor que podemos hacer desde donde estamos, intentaremos pues hacer lo que podamos, que poco es, desde luego. Participativos, pues no sé lo que considera usted participativo, señora Sánchez, porque la mayoría de propuestas nos han incluido pues participación bastante poca. Pero vamos, eso por un lado. Luego me voy a centrar en dos temas, porque como no vamos a tener tiempo para más, me voy a centrar en dos. Yo también voy a darle la enhorabuena al señor Babé, porque es la partida destinada a urbanizaciones la que más se incrementa en este presupuesto. Exactamente tiene un incremento respecto al año anterior de un 61%. Las políticas de empleo se incrementan un 3,31%. Valoren ustedes mismos. No hace falta que yo haga más valoraciones. Le puede dar usted mucha risa, señor Bayarri, pero las políticas de empleo, lo acaba de decir la señora Sánchez, se incrementan un 3,31 y las partidas a las urbanizaciones un 61. El año pasado, el Partido Popular presentó una enmienda que decía exactamente lo que está haciendo este equipo de gobierno este año, es decir, trasladen la subvención de las urbanizaciones al capítulo 2. Aquí la tienen. La pongo a disposición de la gente que está sentada en el público para que la quiera leer. Fechada 17 de diciembre de 2015. Exactamente lo mismo. Variaba el importe. ¿Por qué? Porque no necesitábamos preguntar al churidi consultiu si el pago a las urbanizaciones era legal o ilegal. Simplemente por dos cosas. Porque lo dice una ley estatal y porque lo dice una ley autonómica. ¿Qué había? ¿Que abrir una tercera vía? ¿Cuántas veces hemos dicho en este pleno, señor alcalde, no abra la caja de los truenos, que saldremos perdiendo todos? Un montón de veces lo hemos dicho, un montón de veces. Pero como aquí
efectivamente es el alcalde y su palabra es la ley, como él me decía antes, yo no he inventado nada, la vida es así, pues yo le voy a decir, señor alcalde, cómo hemos cambiado. Y seguimos con la música. ¿Cómo hemos cambiado cuando en el año 2014, en la presentación de los presupuestos, el mismo que ahora está sentado en el sillón de alcaldía, pedía eliminar la partida a las urbanizaciones y destinarlo a la construcción de una piscina? Hoy, 2 años después, no es que incrementa esa partida, es que la incrementa en un 61%. A los ciudadanos les da igual cómo se gestiona, señor Esteve. Les da igual si es un convenio o es un contrato, si se licita o si no se licita. Les da igual. A los ciudadanos lo único que les importa es cuánto sube. Nosotros, que fuimos los más criticados del mundo mundial por haber aumentado esa partida, como dice luego el Consejo Jurídico Consultivo, porque se estaba pagando de menos, fuimos, vamos, era la crítica continua en todos los plenos. Pagábamos 150.000 euros menos de lo que le va a pagar ahora. 150.000 euros menos. Y resulta que nosotros éramos, vamos, el demonio, porque hacíamos eso. Pero es que, a más de eso, presentamos una enmienda para que pase al capítulo 2 y nos la tumban, porque no, no, no. Y todo iba a depender del jurídico consultivo. ¿Para qué? Para empezar, lo que diga el Consejo Jurídico Consultivo no es vinculante, no nos vincula. Me lo he leído de cabo a rabo, señor Esteve. En ningún momento sale la palabra que el convenio fuera ilegal. Nunca lo dice. Nunca lo dice este dictamen del Consejo. Nunca. Dice que el convenio carecerá de validez. Cosa diferente. Cosa diferente a la ilegalidad. Porque una cosa es carecer de validez cuando te están preguntando y otra cosa que fuera ilegal. Si ese convenio hubiera sido ilegal, estos señores de las urbanizaciones, con el señor Verdú a la cabeza, que es un abogado de reconocido prestigio, se hubieran ido a los tribunales y hubieran dicho, oiga ustedes, esto que están haciendo es ilegal. Y no lo hicieron nunca. No lo hicieron nunca, porque no era ilegal. Ahora, como todo, si usted pregunta, pues a lo mejor tiene la respuesta que nos espera. Y la respuesta que nos espera es, no es que además les tiene que pagar, es que además pido informes a los técnicos y efectivamente abren la caja de los truenos. Estábamos pagando de menos. Ah, ¿quién se ha beneficiado con esto? Las urbanizaciones. Las urbanizaciones. ¿Por qué no hicieron lo que pedíamos el año pasado? Si lo traen este año. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado del año pasado a este? Es que, de verdad, la demagogia con que se tratan determinados temas en este pleno es de vergüenza. De vergüenza. Nos han acusado hasta la saciedad, para luego acabar haciendo lo que nosotros decíamos, pero más. Pero más, pero bastante más. A mí se me caería la cara de vergüenza. No por cumplir esto. No por cumplir esto, que esto está muy bien cumplirlo, sino por haber dicho antes todo lo que nos dijo, por haberlo dicho, por haber negado hace 2 años que se les diera ni un céntimo y ahora dárselo. Pero ¿esto qué es? Al menos rectificar es de sabios, pero él no rectifica, porque, como decía, la gallina de Dal caga la de Baix. Esa era la frase cada vez que salía el tema de las urbanizaciones. Ellos no tenían derecho a nada porque no eran parte del pueblo, que se gestionaran. Pues no hacía falta ir al Consejo Jurídico Consultivo. Con mirar la ley y leer la ley, 2 leyes, una estatal y una autonómica, que lo pone en el dictamen, hubiera sido suficiente. Creo que aquí hay abogados y técnicos suficientes como para poderle haber aconsejado eso. Y no abrir la caja de Pandora y pagar ahora 390.000 euros. Un 61% más, la partida que más sube de todo el presupuesto. Luego me hablan de convenios sociales y de políticas sociales. Lo pongo a su disposición también. Acuerdo del 2 de diciembre de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico, firmado por la consellera secretaria Mónica Oltra. Reduce en 4.341.000 euros
la igualdad de género, inclusión social, igualdad de la diversidad, diversidad funcional, menor, gestión de centros y programas de personas mayores, ordenación y prestaciones a la dependencia, planificación y ordenación. La señora Oltra es muy lista, muy lista. No lo vamos a descubrir ahora. Yo paso las competencias a los ayuntamientos que se apañen, que yo ya me reduzco mis partidas para solventar otros problemas, concretamente pagar intereses de demora provenientes de sentencias. Y resulta que no hay otras partidas en todo el presupuesto de la Consellería que lo detrae de los capítulos de bienestar social. Lo pongo a su disposición, porque yo no miento. Y esto fue publicado el día 12 de este mes. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Aumentan las partidas en gasto social? Al mismo tiempo que quito 4.341.000 euros. Es que no me cuadra. Es que cuadrar el círculo es muy difícil. Muy difícil. Por muy lista que sea la señora Oltra. Igual que en este presupuesto. Pues como no me cuadra el presupuesto, aumento el ICIO. Aumento el ICIO. ¿Qué quiere decir? Que me saco una obra por arte de Birli Birloque, la incluyo como que nos van a pagar por esa construcción y esa obra una cantidad ingente de dinero, porque esa partida en ingresos sube la barbaridad, y me quedo tan ancho, cuadro presupuesto con el ICIO. Pues bueno, la obra esa famosa, me gustaría que se hiciera público cuando se haga el presupuesto para que lean el informe de la arquitecta municipal. Lo único que dice ese informe es que hay unas personas que se han interesado por esa obra. Esas personas interesadas en la obra llevan interesándose 5 años. 5 años. Y no han venido todavía a hacer la obra. Han venido a este pleno, han llenado este salón de pleno, se han preocupado de cómo tenían que gestionarlo. Y aún no está la obra. Pero que me pongan en un informe de una arquitecta municipal eso como justificante para cuadrar un presupuesto. Vamos, vamos. Tuve la suerte, o decirlo así, de hablar con el representante de los vecinos, que me contó exactamente cómo estaba el tema. Señora García, porta de un minuto, para que lo sabía. Muchas gracias. Pude hablar con el representante de los vecinos del sector 5B de la playa. Pues no está verde ni nada ese proyecto. ¿Y pretenden incluirlo ya en este presupuesto? Aquí lo único que han hecho, y para cerrar, porque no tengo más tiempo, es aumentar el gasto corriente de este ayuntamiento. La palabra austeridad, la palabra prudencia, la palabra racionalización, que la ponen porque la dejan caer, brilla por su ausencia. Y esa es la conclusión de este presupuesto. Felicidades, señor Babé. Muchas gracias, señora Carceller. Bé, en principi, comentar que, des de luego, a mi no me cau la cara de vergonya en absolut. Vaig amb la cara ben alta, he anat tota la meva vida i aniré. I ningú me la va fer a catxar, i menys vostè. Vostè no me té que donar lliçons a mi d'absolutament res. Vull explicar que són qüestions de legalitat. Evidentment, és dir, jo sempre he defensat, quan estava en l'oposició i estava ahir, on està ara el senyor López, he defensat que el pressupost se tenia que gestionar íntegrament des d'ací, des de l'Ajuntament. Aleshores, en els convenis que s'assignaven, i per això l'informe del senyor Vaquero també, de per què varien les quantitats no varien perquè hi hagi més faena o valga menys o menys. Així han hagut de tot. És a dir, així s'han donat quantitat fixa, o després, per exemple, en els convenis s'ha donat un percentatge de l'IBI recaptat per les urbanitzacions. Però sempre, perquè jo recordo que el primer document que va caure en la meva mà va ser les escritures de Constitució de les societats civils de l'any 1976, i posava que era obligació de les urbanitzacions fer-se càrrec de totes i cada una de les despeses que originaren. Després, quan es comencen a signar en el 2005, recordar el primer conveni, sempre començaven els convenis en el mateix paràgraf. És obligatorietat de les urbanitzacions fer-se càrrec, però és voluntat de l'Ajuntament en ares de la bona convivència signar-hi aquest conveni. I això era el que jo em portava a mi a defensar que ells no estaven en el dret. Per què? I per poc, i s'han salvat pels pèls, i ho tinc que dir així. Les urbanitzacions han actuat sempre com entitats de conservació urbanística. Han actuat, però no se constituïren. I això és
el que ha sigut pràcticament determinant per al que el Consell Jurídic Consultiu diguera que, com no havien sigut entitats de conservació urbanística, ara era obligació de l'Ajuntament fer-se càrrec del manteniment de les vies públiques i de les zones verdes. No hi ha altra història. Aleshores, vulguem o no vulguem, les urbanitzacions formen part del poble, de lo que és Puçol. I nosaltres volem gestionar des d'ací íntegrament. Abans, quan estava la llei de pressupostos, això ho tenien que haver fet vostès, per exemple, i no ho feren. Ara, per la llei de pressupostos, no podem pegar el pas endavant. Si no, per això s'ha prorrogat, senyor López, s'ha prorrogat el conveni, es prorroga fins a la licitació, no, fins a l'otorgament de la licitació. I així no se regala res. Vostès pensen que prompte s'han oblidat, que prompte s'han oblidat vostès, senyors del Partit Popular, perquè el senyor López encara no ha governat. Però vostès que han governat 4 anys, que prompte s'han oblidat de com actuen els tècnics. Ara resulta que així els tècnics no tenen ni punyetera idea. Així quadrem a martell, així quadrem a martell. Els números que estan fets dels 390.000 euros que n'hi ha, estan fets per uns tècnics que han valorat les faenes que se tenen que fer. I encara que el Consell Jurídic Consultiu l'informe no siga vinculant, arriba un moment que se tenen que fer càrrec. Això anem a juir i vostè me vol dir a mi que està guanyat això? Però home, pleitos tengas y los ganes. Aleshores, els 390.000 euros se valora perquè evidentment n'hi ha uns treballs a realitzar, uns treballs a realitzar i s'augmenta un IVA. Ara, com encara no se pot licitar perquè encara no està el plec de condicions, què fem? Doncs el 50% anem a continuar en el conveni, però fins al dia, si per exemple el ple de condicions està i se licita i s'adjudica, probablement a lo millor per dir alguna cosa, en maig el podem suspendre, la pròrroga, però regalar 39.000 euros, jo no sé com han fet vostès els números, sincerament, però des de luego no és aixina, és a dir, en absolut, i això va a la baixa, és a dir, la quantitat d'ixa que està, diguem, estudiar i pressupostar per als tècnics, això va a la baixa, això se licita, i després va a la baixa. Sí, segur, en totes les licitacions, i la gent que, bueno, que han governat ho poden dir, totes van a la baixa. Senzillament, això, és a dir, per aquesta part, la cara ben alta, el deia demagògia, vostè sí que és professora en demagògia, mare meva que és professora, i clar, i tant. I després una altra cosa vull dir també, mireu, en l'administració, quan una cosa està clara, parlant d'este conveni, són mesos. Quan no està clara són anys. I això és el que pitjor porto jo, perquè jo vinc de l'empresa privada. I en l'empresa privada te pregunto, pa, com te ho vol? Diu, pa, ir. Així, t'emportes sorpreses. Per què? Això no ho saps realment quan estàs així dins. Però intentes, dins de tot això, que això s'agilitzi i que vagi com més ràpid, perquè al final el que compta, diguem, pensa que és el final, el resultat final. I nosaltres caminem cap a què? Cap a que se gestioni tot el pressupost d'ací. Tard o d'hora, quan siga, quan ens ho permeta la llei. Però, diguem, obligar-me a mi ara o dir-me que quina demagògia que els regalem i tal, perdona, anar en contra de la legalitat, jo no vaig anar. Jo quan estic de regidor, puc estar de regidor en l'oposició i puc dir a lo millor per desconeixement alguna cosa, però estant així ara com a alcalde, jo per exemple, jo no penso anar a la il·legalitat, perquè probablement si me tanquen no vindrà ningú de vostès allí a dir-me, que jo entro en tu també. Per tant, anant amb la cara ben alta i vull continuar anant amb la cara ben alta. Al Partit Popular li tinc que dir que, home, en un pressupost de 15 milions d'euros, vora 15 milions d'euros, que presenten esmenes, que quines esmenes, per 184.000 euros estem parlant de l'1,23% del pressupost. És a dir, això vol dir que en el 98,77% estan d'acord i tindran que votar a favor, dic jo. És a dir, bueno, és una observació, jo no vaig a donar-los a vostès lliçons en absolutament de res. I bueno, doncs anem a obrir ara el torn, després me reserve després per a comentar unes quantes coses més, anem a obrir el torn de 3 minuts, el primer torn de 3 minuts, un torn de paraula. Paraula? Sí. Paraula. Té la paraula el senyor Vaquero de Ciudadanos. Bueno, voy a ser muy breve. Estoy de acuerdo en algunas cosas con el señor Esteve. Estoy de acuerdo que los que venimos de la empresa privada luego nos encontramos con que se hace complicado en algunos casos llevar a cabo las cosas. Eso es cierto.
También estoy de acuerdo con los compañeros de Arapusol en que esto no es una prórroga, ya que realmente el precio esto se aclaró además en comisión informativa varias veces porque pensábamos que era así, después no es así. El precio hasta a mitad de año será de la mitad de 390.000 euros. Por lo tanto, la próloga no es tal porque el presupuesto, el convenio que había anteriormente era de 200.000 euros. Entonces, es unos 80.000 euros más en ese medio año, según mis cuentas, ¿eh? Decir que la fórmula que nosotros decimos, la empresa pública, pues perfectamente admitiría la subrogación de las personas que las urbanizaciones tienen contratadas. Eso que quede muy claro. Segundo, también decir que estas empresas públicas que se crearon en Puzol cumplieron con su cometido y fueron muy importantes en Puzol. Si no, pregúnteselo a la señora Sánchez, y que las creó el PSOE, que ahora está con ustedes en el equipo de gobierno, y le dirá lo importantes que fueron en la localidad. También decir pues que el dictamen es el que es y que esto va a ser así siempre ya. Esto cualquiera que venga lo va a tener que acometer y tampoco se puede culpabilizar al equipo de gobierno. Lo que sí es la manera de hacerlo. La manera, hay otras fórmulas de hacerlo. Y recuerdo que aquí siempre se decía, cuando surgía el tema, que se crearía una empresa pública y se realizaría desde el ayuntamiento. Eso siempre se dijo aquí. Incluso el Partido Popular creo que... No hablo... Tengo yo la palabra, disculpen, después hablen ustedes. Yo en ningún momento he dicho que lo haya dicho el Partido Popular. Creo recordar que Compromís siempre dijo que se realizaría estos trabajos desde dentro... desde el ayuntamiento, y ahí están los vídeos para comprobarlo. Ahí están, se puede comprobar perfectamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Vaquero. Tiene la palabra el señor Babé de Pavalur. Muchas gracias, buenas noches de nuevo. Bueno, con respecto al tema de las urbanizaciones, nosotros estamos agradecidos, pero no por la cantidad que figura en los presupuestos, en absoluto. Estamos agradecidos porque se ha recurrido a una instancia, como es el Consejo Consultivo. Nosotros esta lucha la llevamos, esta guerra la llevamos desde tiempos del alcalde José María Iborra, hace muchos años, y siempre hemos parecido los malos de la película. Siempre parecíamos un poco, como ha dicho Xavi antes, que parece que no estábamos integrados. Es decir, nosotros estamos agradecidos porque a alguien se le ha ocurrido, esta vez ha sido a este equipo de gobierno, con lo cual se lo agradecemos. Creo que ha sido bueno para el ayuntamiento, para nosotros y para el pueblo, que alguien se ha interesado en decir, esto es legal, esto que pone aquí que es, estamos agradecidos por eso. De todas maneras, le diré también al señor López y a la señora Carceller que el importe que figura ahí, el importe no es el importe de la licitación y mucho menos es el importe de la adjudicación. No podemos comparar, ahora cobraron esto y ahora se van a esa cifra, que no es cierto lo que han dicho, no es correcto, porque esto no es lo que se va a gastar el ayuntamiento, o no tiene por qué ser lo que se va a gastar el ayuntamiento. En todos los concursos públicos, primero, no los hacen un concurso público, primero, no lo hacen los políticos. Aquí no ha intervenido ni un político ni otro. Lo hacen los técnicos, que son los que saben esto. Y los técnicos reservan una cantidad, una vez vista las informaciones que piden pertinentes al mercado, a las empresas del mercado, qué es lo que hay, cuántos kilómetros hay de aceras, cuántos metros cuadrados tal, no sé, vamos a cifrar el importe del proyecto, qué garantías o del concurso, qué garantías técnicas o qué solvencia tienen los licitadores, qué criterios de adjudicación vamos a poner. Eso lo hacen los técnicos, que son los que saben. Estamos aquí creando una historia política que no es así. La última palabra, por supuesto, la tenemos políticos, pero no es así. El número de viales, como he dicho, el mobiliario urbano, los recursos humanos que hay, la antigüedad, ellos determinan. Bueno, en principio, y estamos empezando, y termino ya, estamos empezando el concurso, determinan pues la cuantía aproximada, los criterios de adjudicación, cuánto será la bajada, lo que vale el importe, lo que vale la solvencia económica, lo que vale la experiencia. Eso es así. Entonces, estamos jugando una cosa que no es cierta. De ninguna forma. O sea, y además cuando se concursa, siempre se va a la baja. Ahí iba, además, y todas las cosas que hemos dicho. Pero se va a la baja. Los que dicen, no compréis de ciento y pico que pagamos, ahora son 300. No es así. No es así.
Muy bien, pues creo que aclarar eso y que quede claro que todo esto lo determinan los técnicos municipales. No hay aquí ningún ajuste político. Pues nada más, muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Babet. A la paraula el senyor López Arabussol. Muchas gracias, señor Esteve. Mire que yo normalmente intento utilizar el valenciano como lengua vehicular de que es de este ayuntamiento. Yo hoy he hecho el cambio porque quería que mi discurso quedara absolutamente claro. Parece que no ha sido así. Nosotros no ponemos en duda en ningún momento el precio de licitación, ni muchísimo menos. ¿Qué va? ¿Son 390.000? Pues oiga, son 390.000, lo deciden los técnicos y luego, pues como usted dice, es un concurso ir a la baja. Lo que nos ha parecido un poco sorprendente y nos ha generado cierta inquietud es lo que comentábamos, que durante esos seis primeros meses y se comente que se va a prorrogar el convenio. Cuando se prorroga un convenio es el convenio anterior. 240, la mitad son 120. Ya no, por eso digo que ahí había un regalo. Dice, coño, le van a dar 190 y pico, hay 70 y pico mil euros de más. Luego, me corrigió usted y dijo, no, lo que vamos a hacer es la mitad. Digo, vale, la mitad. Cuando yo estuve hablando con el señor Esteve al respecto de esto, porque afortunadamente tenemos comunicación, como pienso que debería ser normal entre todos los miembros de la corporación, me dijo, hombre, hay que contemplar que en esa subida de la partida, ese 20% de IVA que hay que pagar, ¿vale? Pero si cogemos el convenio, la mitad de 390 son 185. Si le quitamos el IVA porque es un convenio y no es una factura que nos van a pasar, narices, también tenemos ahí una pasta que podemos utilizar en otras cuestiones. Y es así, y es como yo lo veo. Ustedes tienen sus puntos de vista y me parecen absolutamente razonables, pero interpreten que los demás podemos pensar de otro modo y que en función de lo que ustedes han explicado podemos llegar a conclusiones diferentes y que ahí hay un dinerito que pensamos que se puede utilizar para otro tipo de cosas. Nada más, no lo cuestionamos. ¿Ha llegado a esa conclusión el Consejo Jurídico Consultivo? Perfecto. Lo hemos asumido. Si el año pasado ya trajeron los compañeros del Partido Popular lo mismo que ustedes están exponiendo, pues estamos en ese punto. Ya está, lo asumimos todos. Nada más. Pero en ese camino, ese puntito, ese nos ha generado pues eso, esa desazón de decir, caramba, mira, qué bien, podíamos arreglarnos. Pues fantástico, yo se lo agradecería. Muchísimas gracias. Moltes gràcies, senyor López. Jo penso que la persona que ho té que aclarir, diguem, pense, li vaig a passar, si vol, al senyor interventor també, de que aclarisca. El tema d'això de la quantitat, perquè és a partir d'aquesta manera i quan se prorroga, què és el que se prorroga realment? Perfecte. Jo demanaria a l'alcalde president que la regidora d'Hisenda explique i quan acabe me podré manifestar o no si pense que pot quedar alguna duda. Moltes gràcies. Pues té la paraula el senyor Alcàcer de Compromís. No, si jo... Ho havia fet per bé. Bé, al fil un poc del debat, comentar-li al senyor López que efectivament s'ha parlat també de que només es puga derogar el conveni, que parla vostè de pressupostos continuistes i efectivament són continuistes perquè les demandes de la majoria de la gent i els problemes que tenen normalment són els mateixos i n'hi ha que donar-los solució. Això sí, no totes aquestes propostes han de passar exclusivament per la participació de l'Ajuntament de manera activa en cooperatives. No és l'única solució, n'hi ha moltes fórmules i una d'elles és dotar de més recursos per portar endavant noves propostes, que és el que està intentant fer aquest equip de govern. Efectivament, des del Partit Popular no necessitem preguntar res del tema del conveni al Consell Jurídic Consultiu, però assumint aquesta situació de legalitat o de no idoneïtat de portar el tema de les urbanitzacions des del conveni. Vostè dia, a los ciudadanos no les importa cómo se hacen las cosas, sino cuánto suben. Al ciutadà li importa el que li importa, sobretot li importa que li solventen les coses i no deixar dormir expedients. Permetan dir-li que el ciutadà avui en dia sap valorar més coses de les que vostè pensa. Però bé, el Partit Popular ja ens té acostumats a aquest més preu, ja ho feia Fabra o Rus, convençuts que el votarien igual.
Aixina han quedat. De magatxo de vergonya, les seues esmenes o propostes estan molt lluny de ser demagògiques. I al senyor Vaquero, recordar-li que així no s'ha parlat mai, com bé s'ha comentat, de crear una empresa pública per assumir el tema de les urbanitzacions, sinó de gestionar directament des de l'Ajuntament, que no és el mateix, dista molt una cosa de l'altra. Gestionar directament des de l'Ajuntament implica tindre més personal, cosa que actualment la Rasal impedeix. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Alcácer. Té la paraula la senyora Sánchez, del Partit Socialista. Qué mal me expliqué el otro día, lo siento, de verdad. Vamos a ver, se pasó al capítulo 2, se puso una aplicación presupuestaria con 390.000 euros, un cálculo aproximado de los técnicos y demás del coste de la gestión del mantenimiento de las urbanizaciones. Como los técnicos ven que no llegamos, los técnicos y todos, aquí sabemos que en el espacio de tiempo que queda no llegamos, entonces se decide prorrogar el convenio, y digo prorrogar, no sé si será la palabra correcta, pero el convenio, si recordáis, estaba firmado por un año más uno. O sea, era uno más uno prorrogable, o sea, que se podía hacer. Los técnicos nos dicen, nos aconsejan que por 6 meses para no cogernos los dedos. Entonces, el señor interventor, ¿qué hace? Un cálculo del convenio de lo que le correspondería, sacando el 20% del IBI recaudado el año anterior, que es lo que se contempla en el convenio. Y que serían 6.000 euros, creo recordar, más que este año. O sea, si han sido 239.000 euros, eran 5 o 6.000 euros más. Y entonces se dice, 6 meses es el 50%, que son 123.390 euros, que es lo que se ha considerado y se ha contemplado en el capítulo 4. Y anteriormente, en mi exposición, yo he dicho que en el capítulo 2 estaba el mantenimiento de zonas verdes, parques, jardines y vías públicas de las urbanizaciones, con una cantidad de 266.840. ¿Esto qué quiere decir? Que a los 390.000 euros que usted tiene en mente, se le ha restado los 123.390 y aquí se ha dejado la diferencia. Se ha dejado esos 266.340 en el capítulo 2 y los 123.390 en el 4 para cubrir los 6 primeros meses del año del convenio. O sea, que no se ha aumentado absolutamente nada más. Se ha quedado exactamente igual en cuanto a la cuantía, repartida en 2 capítulos. El capítulo 2, que es para hacer pliego de condiciones y licitar, y capítulo 4, que son transferencias corrientes, que es para el convenio durante 6 meses. No sé si ahora le ha quedado claro. Incrementos por el IBI. Señor López, no lo sé. Pero si no le importa en solitario, porque no quiero... Si no le importa. De verdad, señor López, ¿lo tiene claro? O si no está claro, a ver si el interventor se lo deja más claro. Jo demanaria al alcalde president un recés per aclarar a l'equip de govern si té que prendre una decisió. Crec que l'explicació li la dec a l'equip de govern i que posteriorment l'equip de govern explique a la corporació quina és les possibilitats pressupostàries que hi ha en el projecte que se presenta. Val. Un momentet, sí. Un momentet, el que modera el ple soc jo, eh? No se preocupe. No, home. A veure. Fas el favor, Fas el favor de no faltar al respecte. Sí, el temps l'havia acabat. Són tres minuts. De tota manera, anem a acabar el torn, ara, i després això. Té la paraula la senyora Carceller del Partit Popular. De verdad, que gente que está sentada en esta bancada hable de menosprecio y de maltrato es, no voy a decir la palabra vergüenza, pero es una impotencia la que se siente aquí, porque siempre es, que yo le doy lecciones al señor alcalde. No, señor alcalde, yo uso mi derecho de hacer oposición.
que debe ser que no lo he entendido, pero que cuando usted la hacía muy bien. Y ahora resulta que lo mío es dar, donar gisons. ¿Donar gisons? ¿Donar gisons de qué? Yo no doné gisons de res, señor alcalde. Y sigo en castellano porque me da la gana. ¿Mm? No doy lecciones de nada. Lo único que hago es dar mi opinión. Y al señor Alcácer, cuando habla de menospreu, no es menosprecio, es conocimiento de la ley. Y si no la sabe, la pregunta, que este ayuntamiento está lleno de técnicos. El pedir al Consell Jurídic, o que nosotros hablemos de no pedir al Consell Jurídic Consultiu, no es menospreu per la ley, es conocimiento de la ley. Una ley estatal y una ley autonómica. Un reglamento de gestión urbanística y la ley 5/2014, de ordenación del territorio. Hombre, ya está bien. Ya está bien. ¿Que nosotros qué estamos haciendo? Estamos haciendo oposición, cosa que no les gusta a ustedes nada. Nada. ¿Eh? Ya está bien del trato que nos dan en este pleno. Ya está bien. Porque es de verdad lamentable. Porque no se puede valorar nada ni tratar nada, solo lo que usted quiere, como usted quiere y en el momento que usted quiere. Porque para eso es el alcalde y ya está, ¿ve, señora Carceller? Todos los santos plenos, igual. Pues me da igual, vuelvo a decirlo. Lo presentamos el año pasado, lo presentamos. Lo trajimos a pleno. Me he leído el Consejo Jurídico, el dictamen del Consejo de cabo a rabo. Y me dedico a esto. Sí, señora Mazo, muy bien. Me lo he leído de cabo a rabo. ¿Eh? Aquí se ve que solo interrumpo yo. Solo oye cuando interrumpo yo. Y me molesta. Cuando interrumpen los de su lado, no hace nada. ¿Eh? Ya está bien, ya está bien. Porque es de verdad lamentable. Y sí, le he dado la enhorabuena al señor Babé, porque ahora cuando se constituyan en empresa y se presenten a la licitación, que así nos lo hizo saber en la comisión, además de gestionarse ellos, pues dispondrán de más efectivo para gastar y más dinero para su urbanización. Sí. Una pena, señor Babé, una pena que hayan tenido estos políticos y que esté tan agradecido que cuando nos sentamos en la mesa de negociación en la anterior legislatura no nos pidiera que pidiéramos este dictamen y que preguntáramos si el convenio era ilegal o ilegal. Jamás hablamos de eso, señor Babé. De lo único que hablamos fue de cantidades. Diga que es mentira lo que estoy diciendo. ¿Lo preguntaron ustedes? ¿Hablaron de una legalidad de esto? Pero nada, me alegro mucho de que ahora esté tan agradecido. Es mi turno, señor Babé. Es mi turno, señor Babé. Señor Babé, no interpele. Ara per al·lusions li puc donar la paraula, si vol, però bueno, està ara en la intervenció d'ella. No, per al·lusions no, és que és el portavoz de su grupo. És que solo me puedo dirigir a él. Entonces, me extraña que si tanto les importaba la legalidad o la ilegalidad y que esté tan agradecido, perdone que tenga mis dudas de que ustedes no supieran lo que había detrás de esto, del convenio. Que jamás, le vuelvo a repetir, ha sido ilegal, jamás ha sido ilegal, porque si no se hubieran tomado cartas en este asunto. Pero nunca puso encima de la mesa este tema, nunca, jamás. Moltes gràcies, senyora Carceller. Doncs anem a fer un recés de 5 minuts, anem a fer un recés i després tornem. Gràcies. Bé, anem a reprendre el ple. Abans de continuar, li vaig a passar la paraula a la senyora Sánchez, regidora d'Hisenda, per a que aclarisca un poc el tema este de la licitació de la quantitat per al manteniment de les urbanitzacions de les vies públiques i les zones verdes. Té la paraula la senyora Sánchez. Vamos a ver, señor López, la que no lo entendía era yo usted, le pido disculpas. No entendía lo que usted quería decir. Yo me explicaba con mis razones, pero no entendía lo que usted me quería decir. Y ahora, bueno, hablando con el señor interventor, tengo claro lo que usted pretendía que nosotros entendiéramos. Hasta el punto de que se presupuestaron 390.000 euros, lo tenemos todo claro, que después el cálculo como se hizo para prorrogar el convenio durante 6 meses, también lo tenemos todos claro, para poner 123.390 euros. Perdón. Claro que los 200
Yo ahora entiendo que usted lo que nos decía es que quedaban 267.000 euros casi en el capítulo 2 de gasto corriente para una posible adjudicación de 6 meses. Entonces, claro, yo entiendo que usted calculando, y tiene razón, ahí había un posible ahorro de 82.000 euros. Es decir, si un año entero son 390.000 euros de licitación, al margen de las bajas que pueda haber, medio año es la mitad. Eso está claro. Yo entiendo que usted ahí habla de un remanente en el cual se podían hacer muchas cosas y tal. Por fin nos hemos entendido. Lo tenemos claro. Por fin nos hemos entendido en el tema. Pues nada, nosotros vamos a ver. En principio hay un remanente, según lo presupuestado, de 82.000 euros. Hay que ver las valoraciones técnicas, las valoraciones de los técnicos, que aún no las tenemos, y también unas posibles bajas que puedan surgir, que puede ser 80 o 90.000 euros. Bueno, puede oscilar la cantidad y variar. Entonces, pues el equipo de gobierno, lo que nos comprometemos, en el momento se produzca ese ahorro, hacer una reunión con todos los grupos políticos. Y eso que decía usted, se pueden hacer muchas cosas, y yo no entendía qué quería decir usted con que se pueden hacer muchas cosas, pues decidir con ese posible ahorro que pueda haber por los 6 meses de prórroga del convenio, decidir entre todos qué se puede hacer o qué se hace con ese posible ahorro. Espero que haya quedado claro para todos. ¿Está claro? De acuerdo. Me alegro. Muchas gracias. Vale, gracias, señora Sánchez. Anem a continuar. Te la palabra el señor Vaquero. Ahora. Me alegro que se haya aclarado el asunto. Pues hubo ahí un malentendido y esto es lo ideal, que se aclare y al final pues todos contentos y felicitar entonces al equipo de gobierno. Quería, por alusiones, decirle al señor... ¿Cómo de compromiso? ¿Cómo se llama? Alcácer. No sé a quiénes alusión se referís, señor Vaquero. Al señor Alcácer. Sí, ahora se las... No són al·lusions, vostè és portaveu també, que està comentant amb la senyora García. Jo penso, a veure, al·lusions, vostè s'ha sentit personalment, diguem, pregunta. Vale. De tota manera, anem a obrir un torn ara de 3 minuts també, que és l'últim que queda per a parlar. Vostè emple-los, en fi, en el que crea convenient. Aleshores, paraula per al tercer torn. Imagina que tots. Aleshores, té la paraula el senyor Vaquero de Ciudadanos. Disculpe, que desconocía que había un tercer turno, como normalmente... Ho he dit al principi, en els pressupostos n'hi ha 3, un de 10 i 2 de 3. Disculpe. Gràcies. Decir simplemente, por rematar el tema, porque es que ha quedado muy claro y no vamos a insistir una y otra vez, el tema es que la única manera de hacerlo desde dentro, como dice el señor Alcácer, que aquí se decía 4 años atrás que se haría desde dentro, estoy de acuerdo con él, no recuerdo que se dijera que se haría desde una empresa pública, de acuerdo, se dijo que se haría desde dentro, pero es que esta es una manera de hacerlo desde dentro, y ustedes cuando en ese momento ya conocían la ley de presupuestos del Estado que no permitía la contratación. Entonces, por eso yo a lo mejor pensé que era esta la manera con la que lo iban a hacer. Es simplemente aclarar eso y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vaquero. Té la palabra el señor Babé de Pavalur. Muchas gracias. Muy breve. Señora Carceller, vamos a ver. Se pone muy nerviosa. O sea, yo he dicho, y está grabado, he dicho simplemente, es decir, que estoy agradecido a este equipo de gobierno, porque se nos ocurrió una cosa que no se nos ocurrió a nadie. Y entonces ha dicho, ¿usted por qué no nos dijo a nosotros? Pues porque no lo sabía. Nosotros no lo sabía. Y encima, yo que era recién llegado a esta corporación, no lo sabía. Y usted tampoco, ni los anteriores equipos de gobierno. Estoy agradecido porque a ellos se les ha ocurrido, ni a usted ni a mí. No se ponga nerviosa, porque pierde los papeles. Y cuando no está nerviosa, pues convence mucho más. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Babé. Té la paraula el senyor López Arapusol. Moltes gràcies, senyor Esteve. Ara que ja pense que no tinc que aclarir res més, vaig a intentar parlar en valencià. No, a mi em passa com a Aznar, no puc. Bé, agrair l'esforç que han fet per entendre el que volíem dir i recordar que Arapusol l'any passat va votar en contra dels pressupostos,
perquè pensàvem que eren uns pressupostos continuistes, com continuem pensant, que també pensem que els pressupostos tenen que tindre o són una eina o poden ser una eina de transformació social, i malgrat el que nosaltres pensem, no veiem que aquests pressupostos ho signifiquen. No diem que siguin uns mals pressupostos, són uns pressupostos coherents, com qualsevol altres pressupostos que s'han presentat així els darrers anys, o sigui que són pressupostos molt normals, però no tenen aquest component de transformació que a nosaltres ens agradaria. Sí que és cert que no anem a votar en contra d'aquests pressupostos, però tampoc anem a votar a favor. Pensem que el projecte que vostès han presentat d'implantació de l'administració electrònica és fonamental i volem que tirem endavant amb totes les garanties. I és per això que no anem a votar-li en contra els pressupostos. Agrair a tots la paciència que tenim, perquè bé, de vegades no tots tenim la capacitat d'intentar escoltar-nos, i això és fonamental. Quan ens escoltem, s'aclarim, i potser és un exercici que tenim que durem davant. Res més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor López. Té la paraula el senyor Alcàcer, de Compromís. Bé, jo només apostillar per últim que la senyora Carcellera fa referència al menyspreu per les lleis, posant-ho en boca de Compromís, en boca meua en este cas. No parlava... No, efectivament, això volia contestar-li, que no és que ho haig de dir jo. Jo parlava del menyspreu pels ciutadans, pel que diu d'ells, no pel tema de les lleis, que ells sí que les coneix. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Cáceres. Té la paraula la senyora Sánchez, del Partit Socialista. Sí, yo voy a ser muy breve también. Simplemente decirle a la señora Carceller que parece que le moleste que aumente el presupuesto de este ayuntamiento. Parece que le moleste. El año pasado ya se quejó amargamente de que aumentaba 300.000 euros, este año aumenta 600.000 euros, también se queja. Nos llegan más subvenciones de la distintas consellerías, también parece que le molesta. Pues mire usted, yo lo que hace la señora Oltra en la consellería, pues no lo sé, pero yo sé que a Pusol no le ha recortado. Todo lo contrario, le ha aumentado y estamos muy agradecidos, porque es un beneficio para nuestros ciudadanos. Y me molesta mucho que ponga usted en duda lo del ICIO, que es posible que no salga en el año próximo, lo de la licencia de obras del sector 5B de la playa. Pues es posible. Yo no seré quien diga que va a salir así, lo firmaré tajantemente. Pero me molesta porque usted sabe que el interventor en este sentido es muy cauto, muy sensato y no presupuesta nada que él no vea más o menos, porque claro, es un presupuesto y al 100% aquí no lo tenemos de seguro, que hay un informe y que existe la posibilidad. Y no sé yo con qué representante de la empresa de la playa o de la cooperativa de la playa o de los propietarios de la playa habla usted, porque con el que hace las veces de presidente, porque desgraciadamente el presidente falleció, precisamente no hace una semana que estuve hablando yo y me dijo que la licencia era ya una realidad y que estaban a punto de solicitarla. No sé con cuál de ellos habla usted, si ha sido con Conchita la conserje o con quién habla usted, ¿no? Sin menospreciar a la conserje. No sé con quién habla usted, con el presidente hablé yo. Y luego dice usted, ¿le molesta a usted que venga más dinero, que hagamos cosas nuevas? Es que le molesta a usted todo, señora Carcella, últimamente usted no tiene espíritu navideño. Dice que los presupuestos no son participativos, porque ustedes no han puesto, no, mire usted, todo lo que son, o casi todo lo que son inversiones, las propuestas de inversiones se han incluido. Le guste a usted o no le guste, y son unos presupuestos participativos, con sus defectos y sus virtudes, porque es la primera vez y seguro que tenemos muchísimo que mejorar. Pero, como le decía antes el señor Babé, no se le ocurrió a usted, se nos ocurrió a nosotros. Y somos nosotros quienes lo hemos puesto en marcha. Y le estamos dando participación al ciudadano. Y al ciudadano también le explicaremos que lo que son inversiones, lo que no son inversiones, y lo que depende de nosotros o depende de otras administraciones, porque el ciudadano no tiene por qué saberlo. Y eso da cabida a que también vayan aprendiendo de quién es competencia cada tema. Y luego dice usted que las políticas de empleo, yo he dicho que han aumentado un 3,3%. Sí, y he dicho, sin incluir
todos los programas previstos, que suman 228.849 euros, que no están incluidos, y sin incluir, por ejemplo, los casi 120.000 euros que no hemos gastado este año en políticas de empleo, en contratar personal, porque sabe usted que eso, con los ahorros del capítulo primero, es con lo que se financia. Entonces, no está incluido en el porcentaje inicial de aumento de políticas de empleo. Si a usted le parece bien, bien, y si no, también. Pero aquí los únicos que han subido las políticas de empleo y han aumentado las políticas de empleo es este equipo de gobierno desde que entramos a gobernar. Porque ustedes, muy mucho que nos costó que crearan la primera bolsa social en este ayuntamiento. Y después, el año que pudieron escaquearse, se escaquearon y así lo hicieron. O sea que, señora Carceller, no le voy a permitir que diga que no se están aumentando las políticas de empleo en este pueblo, porque para muestra el haber rebajado el número de parados en este pueblo, que le repito una vez más que siguen siendo muchos y que los tenemos clavados en el alma, pero, y que seguiremos intentando rebajar ese número de parados, pero que no hemos hecho nada, eso no se lo cree ni usted, no se lo cree ni usted. Y luego ya, para finalizar, fíjese que no voy a decir que los presupuestos son los mejores del mundo, ni los más buenos, ni los más, porque ya lo he dicho, que son presupuestos que luchan por políticas sociales y por el empleo. Y que el margen que tenemos, como bien dice el señor Vaquero, que es mínimo, está enfocado y dedicado en la mayor parte a esos temas. Y ya voy a cerrar diciendo que fíjese por dónde llevamos dos presupuestos, este equipo de gobierno aprobados, bueno, el 2016 y este, que espero que se apruebe ahora en un momento, de 2017, en los que han sido protagonistas las urbanizaciones, por un motivo u otro, han sido protagonistas las urbanizaciones. ¿Qué vamos a hacer? Parece ser que el asunto está resuelto, que se va a quedar zanjado y por mi parte, nada más. Decir que ejecutaremos el presupuesto lo mejor posible e intentaremos hacer con lo que tenemos la mejor gestión posible para los ciudadanos de nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. De la palabra a la señora Carceller, del Partido Popular. Debería tener más minutos porque tengo que contestar a todos, porque como todos se dirigen a mí, pero bueno, seré breve. Señor Babé, mire, no me pongo nerviosa por su intervención, me pongo nerviosa por el trato que tenemos este grupo en este pleno y yo como portavoz del mismo. Simplemente, yo estoy encantada de que usted esté tan agradecido, pero perdóneme que le diga que no me lo creo. No me creo lo que usted dice. Lo siento, señor Babé. No me lo creo, porque ustedes llegaron a plantear que en caso de que no recibieran lo que tenían pensado o lo que pedían, se dirigirían a los tribunales. No me diga que no, porque yo estaba en esa mesa. Y habían amenazado con ir a los tribunales a todos los alcaldes precedentes, a todos. Lo primero, sí, señor Babé, sí, sí, señor Babé, usted dijo que si no recibían el dinero para la gestión de las urbanizaciones, se dirigirían a los tribunales y que no era una cosa que quisieran, pero que era un tema puramente legal. Por lo tanto, no me hable de desconocimiento, porque yo estaba en esa mesa, sé lo que se habló y sé lo que ustedes pidieron y nunca plantearon lo que se pidió por el Partido Popular el año pasado y que, por cierto, no recuerdo si usted lo votó a favor o lo votó en contra. Creo recordar que votó la enmienda en contra. Eso que ahora le parece tan maravilloso. Y sí, señora Sánchez, podrá haber subido usted todas las políticas de empleo que quiera, pero lo que más ha subido es lo que reciben las urbanizaciones. Se lo vuelvo a repetir, 3,3 frente a 61%. Esa es la realidad de estos presupuestos. A mí no me molesta que los presupuestos suban, a mí lo que me molesta es que ustedes destinen ese incremento a lo que lo destinan cuando eso se podía haber evitado, simplemente. Y luego habla de sin incluir todos los programas y los remanentes del capítulo 1, como se ha hecho siempre, señora Sánchez, como se ha hecho siempre. Los programas de empleo, los programas, los ENCORPS, los planes que vienen de la Diputación, llegan siempre, siempre, siempre. No, el Partido Popular no se cargó nada porque esos planes de empleo han llegado siempre y se han gestionado desde este ayuntamiento. Ahí, dale. En fin, vuelvo a decir lo mismo. Políticas sociales de cara a la galería, políticas de empleo de cara a la galería, pero la realidad es una. Y es que el gasto corriente y el capítulo 2 sube
y sube fundamentalmente por la cantidad que se destina a las urbanizaciones. Me da igual el IVA, el no IVA, la mitad del año, la mitad del convenio o lo que sea. ¿Que el convenio era ilegal? Primera noticia. ¿Que no han tenido tiempo de resolver? Este es el dictamen del Consejo Jurídico, fechado en 21 de julio de 2016. 6 meses han pasado, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 6 meses para poder llevar esto en condiciones, para licitarlo como corresponde. Lamento que el señor Esteve, que viene de la empresa privada, le parezcan poco 6 meses. Lamento que en estos 6 meses no hayan tenido tiempo de cerrar el presupuesto en condiciones, y más cuando lo traen en diciembre, que por cierto se va a tener que prorrogar el del año pasado porque ya estamos fuera de plazo. Esto es, una vez más, pues traer cosas al pleno para lo del ICIO. Es una mera posibilidad, y yo no cuestiono la postura del interventor, sino cuestiono que se base esa subida en un informe que, por favor, cuando se hagan públicos los presupuestos, tengan a bien leerlo, porque es una mera probabilidad. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyora Carceller. Bé, dir que, bueno, que això de que ho reben les urbanitzacions, és dir, està clar que ens hem de fer càrrec des de l'Ajuntament del manteniment, per tant, no ho reben. Rebrà l'empresa que acudisca a la licitació i quan s'adjudique. En segon lloc, dir-li que, home, el senyor Català, Rafael Català, Fabra, la corrupció se perdona a les urnes, això és el que pensen vostès. La corrupció no se perdona a les urnes. O sigui, hi ha una legalitat i hi ha que respectar-la. Dit això, dir que per primera vegada tenim uns pressupostos participatius, realment, que haveren pogut ser més participatius. La gent també té que rodar i s'han presentat propostes que no eren, diguem, competència de l'Ajuntament o adolien d'una forma, però que hem atès el màxim número possible de propostes. Consoliden l'estabilitat pressupostària. Mantenen el període mitjà de pagament que exigeix la llei de morositat. És equitatiu en el repartiment de la càrrega fiscal als beneficiaris dels serveis públics, millora l'eficiència i la racionalització del gasto públic, manté els serveis públics bàsics eficaços, afavorix l'activitat econòmica i l'ocupació. Este pressupost impulsa la modernització per la implantació de l'administració electrònica, incrementa considerablement els programes de serveis socials dirigits als més desprotegits, impulsa els programes d'educació i promociona la nostra llengua. Este govern, i així el seu vaig fer saber a tots els partits polítics en la reunió que tingueren de portaveus, vol que entre tots elaborem, participem i aprovem els grans projectes i reptes de futur que té el poble de Puçol. Per què ho dic això? Doncs perquè ho dic perquè a veure si d'una vegada desterrem el que quan entra un grup polític se carrega tot el que ha fet l'altre grup polític que governava. Són altres temps, no hi ha majories absolutes, i aleshores ho dic perquè tenim, doncs, diguem, ahir a la volta del cantó, parlar del nostre nucli antic, de convertir-lo en la joia que ha de ser, de fer una inversió en el nucli antic, en el canvi de tot l'enllumenament públic del poble, també en el tema de cobriment d'alguna inversió forta en el poliesportiu perquè cada vegada són més els usuaris, i en això, i inclús en la costera també, si hi ha que fer alguna cosa. Tots hem de prendre part perquè quan això, és a dir, d'ací 2 anys, d'ací 4 anys, d'ací 10 anys, estigui un altre equip un altre partit polític governant, doncs que no sigui això d'eliminar tot el que s'ha fet anteriorment i que hi hagi una continuació i que aquest poble comenci, diguem, a alçar el cap i a solucionar els problemes. Acabe dient que esta setmana, si no passa res, eixirà una carta a tots els diputats i diputades valencians de tots els grups polítics en el Congrés de Madrid en un enllaç de vídeo de 2 minuts i pico manifestant-los el problema integral que té Puçol, sobretot en el tema d'infraestructures. Per a què? Perquè se contemplen en els pressupostos generals de l'Estat pròxims que n'hi hagi una partida que comenci a solucionar els nostres problemes. Dit això, anem a passar a dictaminar el pressupost, la proposta del pressupost que presenta el ple. Vots a favor del pressupost. Abstencions. Vots en contra. Queden aprovats els pressupostos per al proper any. A més, vots a favor de l'equip de govern, les abstencions d'Ara Puçol i de Pavalur també, a favor. Pavalur a favor. I l'abstenció d'Ara Puçol i de Ciudadanos.
Val? Moltes gràcies. Passem al següent punt. Senyora secretària. Aprovació del Pla Anual Normatiu 2017. Té la paraula la senyora Cortell, regidora de Transparència. Buenas tardes a todos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las administraciones públicas harán público un plan normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Una vez aprobado, el plan anual normativo se publicará en el portal de la transparencia de la Administración Pública correspondiente. Por la presente, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el plan anual normativo que contiene la normativa que se prevé aprobar el año 2017 relacionada anteriormente. Publicar el referido plan anual en el portal de transparencia de este ayuntamiento. Y tercero, dar traslado de este acuerdo a los departamentos interesados con la indicación que, con carácter previo a la elaboración de dichas normas, se deberá sustanciar una consulta pública a través del propio portal web del ayuntamiento, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse, así como recabar de manera directa la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por la ley que representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vienen afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objetivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la precitada Ley 39/2015 del 1 de octubre. Moltes gràcies, senyora Cortell. Algun torn de paraula? Votem o s'aprova per unanimitat? En la comissió crec que va haver... S'aprova per unanimitat. Passem al següent punt, senyora secretària. Proposta sobre el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana. Té la paraula la senyora Gómez. Sí, gracias, alcalde. Bueno, se está preparando el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana. Estamos en la fase de consulta y de hacer alegaciones desde los ayuntamientos y lo que traemos a este pleno es, son las alegaciones que se han preparado por nuestra arquitecta en un informe que de fecha 2 de diciembre de 2016, que está transcrito en la propuesta, parte de él, y lo que pedimos al pleno es que acuerde presentar estas alegaciones y trasladarlas a la consellería correspondiente. Muchas gracias, señora Gómez. La comissió se va aprovar per unanimitat? S'aprova per unanimitat? S'aprova. Següent punt, senyora secretària. Donar compte de les resolucions numerades de la 3201 a la 3800 de l'exercici 2017. A veure, volia manifestar, el dia 14 de desembre s'ha remès un escrit al grup municipal del Partit Popular que tinguin en compte quan demanen, per exemple, resultat de resolucions, quines s'han demanat i no les dupliquen, perquè això també és faena per als nostres funcionaris. Ho dic perquè els s'ha dirigit un escrit, diguem-los que, de conformitat amb el que va sol·licitar en la sessió plenària del passat 28 de novembre sobre determinades resolucions, fica A, la resolució número 3079-2016 de 20 de setembre correspon a l'última justificació de pagament a justificar feta per esta alcaldia i la informació ja els va ser remesa per mitjà d'un escrit l'11 d'octubre. I vostès, el ple anterior, tornaren a demanar-la, simplement per això. Aleshores, es donen per enterats ara, volen fer alguna manifestació d'aquestes últimes? Se donen per enterats. Següent punt, senyora secretària. Precs i preguntes. Obrim el torn de precs i preguntes. Precs i preguntes. Té la paraula el senyor Vaquero de Ciudadanos. És el senyor Esteve, nostre alcalde.
El otro día usted me informó a través del pleno de que había una queja de un vecino sobre una de mis viviendas. Con esto creo que pasó por alto tres principios básicos de nuestra democracia. El primero, la ley de protección de datos. Usted la incumplió claramente en mi persona el otro día. El segundo, la presunción de inocencia, ya que haya una queja o no, puede ser real o no, cierta o no, o ser a derecho o no. Por último, señor Esteve, la libertad de expresión, ya que después de esta alusión a mi persona, no dejó que yo me expresase. La democracia, señor Esteve, es diálogo, es hablar, pero también es escuchar. Usted, y es mi opinión, utilizó una información privilegiada del ayuntamiento para perjudicarme personal y empresarialmente. Los ciudadanos nos han nombrado para que solucionemos sus problemas y no para que tratemos los nuestros vía pleno. Dicho esto, he entregado en el ayuntamiento una acreditación de dicha vivienda vía instancia, que ya creo que la tienen los concejales. Primera, un certificado higiénico-sanitario de dicha vivienda que acredita que mi vivienda está en perfecto estado higiénico y sanitario. El segundo, un certificado de un arquitecto colegiado que acredita que mi vivienda está en perfecto estado físico. Y el tercero, un manifiesto de las personas que habitan la vivienda en el cual acreditan lo mismo. Además, me pongo a disposición del ayuntamiento para cualquier comprobación que requiriese. Por lo tanto, le ruego, no vuelva usted a incumplir la ley de protección de datos de ningún ciudadano, y menos en un pleno público, ya que le recuerdo que yo, además de concejal, también soy ciudadano de esta localidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vaquero. Té la paraula la señora Carceller, del Partit Popular. Sí, sí. Yo le quería hacer una pregunta que ya vengo preguntando reiteradamente en los plenos sobre el tema de la beca de la Diputebeca. Me ha parecido ver en el boletín oficial de la provincia que ha salido publicada la beca. Ya estamos en diciembre, a finales. Entonces, ¿para cuándo va a salir y cuándo va a haber un becario todo el año con el coste ese? Esa es una pregunta. Y luego, sí que me gustaría que me informaran del coste que ha tenido la rehabilitación del camí travesera, el camino que va hacia el plantel, porque se han hecho no sé cuántas mil actuaciones en ese camino, se han tapado agujeros, se han tapado mal, ha vuelto a saltar, no sé cuántas veces se ha repetido esa actuación, entiendo que con el sobrecoste correspondiente a la realización del mismo. Entonces, sí que nos gustaría que por lo menos dieran cuenta de lo que ha pasado en esa obra y cuál ha sido el problema, puesto que al final nos toca el bolsillo a todos. Y luego me gustaría dirigirme a la señora Sánchez por un tema que creo que es un poco más complicado. Igual sí que me lo puede explicar o cuando pueda. Resulta que hay un informe de un proyecto que tiene en mente, no sé si en mente, en papel o cómo lo tiene, llevar adelante la mancomunidad sobre el tema de las basuras. Va a cambiar la distribución del reparto de las basuras. Ahora se hace de una manera y a partir de no sé cuándo y si se aprueba en el pleno de la Manco, creo que todavía no ha pasado por pleno y por lo tanto todavía estamos a tiempo de que esto no se lleve adelante, es distribuir el coste para cada ayuntamiento del tema de basuras por pesos. Se ha hecho un estudio que me parece una barbaridad porque según el día. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la Puebla de Farnals, es un caso muy chocante que también nos puede haber pasado, pero pasa un día que en la playa ha habido mucha gente o tal, hacer ese estudio y la basura es tres veces más de la que habría un día entre semana cuando no va nadie. Entonces, el valorar lo que tiene que pagar un pueblo a la mancomunidad por la gestión de los residuos en función del peso de basura que se recoge en cada municipio, me parece una barbaridad. Y más cuando a Puzol le toca pagar 90.000 euros más según ese proyecto. Entonces, sí que me gustaría saber que la señora Sánchez nos explique cuando tenga bien en qué consiste exactamente el proyecto que pretende llevar a cabo la mancomunidad, el coste de los 90.000 euros, que probablemente Puzol sea uno de los pueblos más afectados en negativo, porque algunos lo son en positivo,
y si ese coste de 90.000 euros, ¿cómo lo vamos a pagar? ¿Lo vamos a pagar con un aumento de la tasa de basura o cómo se va a hacer el tema? Porque realmente a mí me surgen muchas dudas después de haberlo leído. Sí que me gustaría, si tiene a bien, que nos lo explicara. Gracias. Moltes gràcies, senyora Carceller. Anem a passar a contestar les preguntes de l'anterior ple. La senyora Sánchez del Partit Popular li pregunta al senyor Manzaneque: «Mos agradaria saber, després de posar en marxa l'autobús que va al centre d'especialitats i a l'Hospital de Sagunt, com funciona aquest servici, si s'utilitza per molts usuaris, si van ampliar els horaris i quant costa a les arques municipals». Té la paraula el senyor Manzaneque, regidor de Mobilitat. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, creo que no es la primera vez que en este... Muchas gracias. Bueno, creo que no es la primera vez que este tema sale en un pleno. Yo no me cuesta nada volver a repetirlo. No nos cuesta nada. Es un acuerdo con la empresa. No nos cuesta al Ayuntamiento de Pozuelo ni a ningún vecino ningún euro. Segunda, le voy a dar los datos de las personas que utilizan el autobús hacia el puerto Sagunto. Son 252 desde el 9 de septiembre hasta el 30 de noviembre. Perdón, del 9 de septiembre al 30 de noviembre. 252 al puerto Sagunto, 20 a Sagunto, 2 al instituto y han vuelto desde. Y al Puch, 15. Y han vuelto desde Sagunto 34 personas. Si quieren, les puedo pasar luego en papel los datos. Sí, lo que pasa es que no me acuerdo de cogerlos. Y por la tercera pregunta es que si lo vamos a ampliar, es una media de 5 personas diarias. Nosotros nos gustaría ampliarlo, pero creo que a la cara de la empresa, presionarles con 5 personas diarias no creo que tenga mucho efectivo. Pero bueno, nosotros intentaremos ampliar el servicio de autobús. Muchas gracias. ¿Y cuánto le cuesta al...? No, he dicho, ¿cuánto nos cuesta? Nada, ni un euro. Ah, bueno, sí, hombre, el billete. Claro, el billete para. Pero a las arques municipales ni un euro. El billete que paguen los usuarios simplemente no sé cuánto será, un euro o una cosa así. Moltes gràcies, senyor Manzaneque. El senyor Esteve del Partit Popular li preguntava al senyor Alcácer, per una altra part, bueno, volia saber que si estan fent gestions per obrir la biblioteca de l'Espai Jove. Té la paraula el senyor Alcácer. Bé, crec que s'ha comentat alguna cosa ja durant el debat de pressupostos. S'han demanat algunes valoracions per part de diverses empreses del sector per a abordar possibles solucions. A priori s'està valorant, com bé s'ha comentat, obrir dos espais, per un costat el de l'Espai Jove i per altre costat mantenir en altres usos o uns usos més concrets l'actual biblioteca de la Casa de Cultura, i s'estan barallant les possibles solucions per a portar a terme conforme tinguem més dades, pues, si vostè les vol i les facilitaré sense cap problema. Moltes gràcies, senyor Alcácer. També m'he preguntat, volia saber el preu de la instal·lació elèctrica que se gasta en la carpa on el senyor alcalde atén a la gent. Han sigut 5 dies i aleshores uno va ser en l'Espai Boromar, per tant són 4, i m'han informat que al voltant de menys de 200 euros cada dia de la instal·lació de lo que és el d'això, elèctrica. Simplement això, jo penso que tot importa és poc, els puc dir que l'avaluació de la gent ha sigut superpositiva allà on hem anat, penso que és una iniciativa que tocava fer, que és conèixer la realitat del carrer, però bueno, ahí està la gent perquè cada un traga conclusions, i no vaig a ser jo ara el que faig una defensa ultransa d'aquesta carpa, que diu aquesta carpa. Bé, dit això, alcem la sessió, passem la veu al públic. Algun del públic vol fer preguntes? Sí, ja. Pues té la paraula el senyor Hernández. Gràcies. Buenas noches. Me gustaría hacer un ruego y un comentario final. El ruego en relación al tiempo que tienen disponible los miembros de la oposición para poder estudiar los presupuestos municipales. Creo que estaremos de acuerdo en que el documento de presupuestos es un documento denso, muy amplio, que requiere tiempo como para estudiarlo. Después de haberlo solicitado nuestro concejal, el señor Vaquero, lo recibimos el día 25 de noviembre, a última hora de la mañana.
y apenas tuvimos 5 días para poder trabajar con ellos porque el día 30 había que presentar las enmiendas que se discuten hoy. Entonces, teníamos intención de presentar 2 enmiendas, una no ha sido posible porque requiere de gestiones y que preparemos más documentación, por eso hemos preferido no presentarla a medias. Cuando la tengamos preparada la compartiremos con ustedes para que nos den su opinión, creemos que es positiva para el municipio y si lo creen favorable, pues la presentaríamos en los presupuestos del año que viene para 2018. Entonces, finalmente, el comentario que me gustaría hacerlo, aunque usted como moderador, señor Esteve, tiene más parte extensivo al resto de la corporación. O sea, yo que lo veo desde fuera, ¿vale? Y creo que la gente que asiste en pleno y la gente que puede verlo en YouTube, creo que el tono que se utiliza, y podemos analizar, como ustedes han dicho, el año y medio de legislatura que llevamos, yo creo que el tono de las formas, las palabras, las expresiones que se dispensan unos a otros, creo que tenemos camino. El señor López ha hecho el comentario de que si nos escuchamos nos irá todo mejor. Yo creo que iríamos un pasito más allá si ustedes se atendieran correctamente. O sea, yo debo decir que en algunos plenos a los que he venido, me he ido mal a mi casa de ver lo lamentable del tono que se ha llegado a alcanzar en algunas de las discusiones. Me agrada el tono conciliador que ha mostrado usted hoy, sobre todo en la parte final, señor Esteve. Me gustaría poder decir que ha sido el tono predominante en lo que va de legislatura, pero como usted sabe, no ha sido así. Entonces, aunque lo he hecho en alguna ocasión en esta sala, me gustaría insistir en que usted como moderador y como alcalde de Puzol nos representa a todos y que usted tiene más influencia que los demás en la atención que dispensa a los compañeros de corporación. Por eso quiero hacerlo extensivo a todos, que por favor, ya que estamos en época de buenos deseos y propósitos de enmienda para el año que viene, que por favor mejoremos el tono entre compañeros de corporación. Y desearles desde la agrupación a todos, de Ciudadanos, felices fiestas y un próspero año 2017. Muchas gracias, Gómez. Té la paraula el senyor Barrachina. Sí, bona nit a tothom. En fer referència als projectes de futur, grans inversions que no s'han pensat en aquest any, s'han parlat d'uns quants, fos interessant segur, però pense que hem oblidat que ningú no el mira. Normalment el polític no li dona boig el que va per baix terra, no es veu, més encara si ve la qüestió d'obres que tenen calçar els carrers amb espada del clavegueram. El clavegueram, per desgràcia, en Puçol, encara s'està vertint molts directament de sèquies velles, sèquies que fan cap directament a la mar. Tots sabem que ha hagut algun estiu on ha hagut contaminació de fecals en la platja, en l'estimada platja nostra. Això no pot mantenir-se així. Això pot vindre tranquil·lament d'Europa, però no és una denúncia que ens pot cruixir. Hem de prendre-se-ho en sèrio, encara que semblen que no dona boig, i si és una inversió molt, molt gran, ho tinc claríssim, si per aquest exercici, que ja es trencava el pressupost, no va ser, mirem que començar-la, planificar-la, anar fent-la poquet a poquet, any a any. Ja no us parlo d'una separació de fecals i pluvials, que seria l'idoni, això ja seria la repera, però per lo menos tota l'aigua, totes les porqueries, totes les aigües negres, aigües grises, que estan perdint-se a ser que s'hi van directament a la mar, estudiem què és el que n'hi ha, perquè en cert ningú sap què passa per baix de Puçol. Comencem per estudiar on va quan estiguem la cadena de la nostra aigua i prenguem-ho en sèrio, any a any, fase a fase, anar fent que aquesta aigua vagi tota a depuració i no sigui contaminant-nos a la nostra mar. I que això sigui per sostenibilitat. Gràcies. Bones festes. Moltes gràcies. Comentar que estem parlant, evident, jo he enumerat alguns, però que això també forma part, però estem parlant de projectes, evidentment, de molta envergadura, no? Estem parlant, potser, doncs, de 3 milions d'euros, 4 milions, dir... Sí, clar, és dir, quan jo parlarem en la sequia de Montcada, en el president, recorde que ho comentarem, més els cànons que ens vulguin ficar, però hi haurà que ficar-li en algun moment, hi ha molts forats que tapar i moltes coses que fer, però bueno,
de moment estem pegant passos. Per exemple, el tema de la caserna de la Guàrdia Civil, doncs ja ara, per exemple, es diran, anem a presentar el tema perquè se faci el projecte per veure quan se pot adjudicar. Estem parlant també doncs, d'un milió i mig a 2 milions d'euros, però l'important és començar a caminar i anar, començar a solventar els problemes, alguns dels problemes dels molts que tenim. Però bueno, ho intentarem fer el millor possible. Demana simplement una presa de consciència i fer el que vostè ha dit abans, que no siga qüestió de que un partit polític ho prenga, sinó que si ho prenguem a començar tot l'Ajuntament i això ho tirem endavant, independentment de què manera ho van nosaltres, perquè no serà qüestió d'un any i de dos. Involucrant de la ciutadania, que això és fonamental perquè la ciutadania mos empente als polítics. Té la paraula la senyora Gemma. Jo tinc tres rocs. Vull hablar en castellà. No, mi primer ruego es para el señor Vaquero, no sé si está aludido, porque usted ahora mismo es una persona pública. Y para estar ahí en el sitio donde está, todo el mundo tiene que saber de la Álave cómo está usted, igual que a todo el mundo de la universidad. Así es que, eso es lo que queremos los ciudadanos, que las cosas sean claras. No, yo no lo veo claro. Si algo no está bien, que una persona esté en un cargo, ni yo ni mucha gente. Exprese lo que usted dijo. Bueno, pues ya... yo lo que le estaba diciendo, señor Vaquero, simplemente es eso, que yo como personaje público, que es ahora aquí en Puzol, lo más normal es que le escuadriñen un poco la vida para ver que esa persona puede estar ahí. Mi segundo ruego era para doña Merche. A ver, yo entiendo perfectamente que los ciudadanos, tanto yo como los que puedan vernos, que usted le pueda dar un codazo porque pueda sonreír con alguien, con un compañero suyo. Pero a la señora secretaria del ayuntamiento, que puede tener la ideología que quiera, pero es una persona neutral, porque trabaja para el ayuntamiento, que usted le dé codazos dos veces y se sonrían cada vez que doña Lola habla, eso es una burla muy grande para todos los ciudadanos. Y yo no considero que eso sea así, porque esta señora, igual que ustedes, merece un respeto, tanto cuando ha dicho cómo estaba cuando llegaron ellos a este ayuntamiento, como cuando ha dicho lo de las plazas de garaje, para aparcar en la playa, que fuesen gratuitas. Eso es una burla muy grande. Usted se burla de esta señora y de las personas que tienen toda la confianza puesta en esa señora, cuando de usted nos han estado burlando. Y en cuanto a la señora canciller, esto sí que ya fue aludido cuando di los cabezazos y me dijo, sí señora Morales, tengo la conciencia muy tranquila. Yo estoy más que segura que usted tiene la conciencia muy tranquila, porque no quiero faltarle al respeto, pero estoy tranquila también y sé que usted no tiene conciencia. Muchas gracias. Bueno, ya que cuidar... Tranquiles. A veure, té la paraula la senyora Garceller, del Partit Popular. Siguem breus i concrets i no entrem en el debat, val? Gràcies. La vida privada de les persones... A veure, és que havia dit la senyora Garceller, però... Hombre, era raro que no me tocara algo, senyora Morales, sí, pero en la línea que usted ha manifestado creo que no hace falta decirle nada, porque usted sola se pone en evidencia cuando se manifiesta, tanto dirigiéndose al señor Vaquero como a mi compañera, como a mí. Yo tengo la conciencia muy tranquila y no es su menester en este pleno decidir si la tengo o no la tengo, porque usted no es quien para juzgarme. Usted júzgueme como política, pero no como persona, porque yo estoy aquí haciendo mi trabajo. A partir de ahora se dirige a mí como política, no como persona. Y si tengo conciencia o dejo de tenerla, ni es problema suyo ni le importa. ¿Lo entiende, señora Morales? ¿Cómo me llamo? ¿Lo entiende? ¿Que yo le llamé a usted? Sí, sí. Por favor, tengo que detallar. No se entremen en las calificaciones. En mi vida le he llamado a usted para nada. En mi vida. En un pleno. Vale, Gemma, per favor. En un pleno, usted sentada ahí haciendo silenci. Comentarios. Acabem bé la sessió, per favor. Mire, la educación no es su característica principal cuando se dirige.
cuando se dirige. Entonces, ya está bien, y ya está bien, señor alcalde, de consentir que esta señora se levante y haga aseveraciones personales a miembros de este gobierno, o de esta corporación, perdón, seamos del gobierno o no. Vale, moltes gràcies. Senyor Vaquero, breument i tanquem, per favor. La vida privada de las personas está, la nuestra, está, creo que hablo por todos, cuando digo que está en el ámbito privado y no en esta sala de plenos del ayuntamiento. Muchas gracias. Moltes gràcies. Anem a veure abans d'anar-se'n, a veure si podem reconduir un poquet la situació. Ara tenen temps cada portaveu per a felicitar un poc les festes, a veure si podem acabar un poquet bé. Té la paraula el senyor Vaquero de Ciudadanos. La Navidad es una fiesta católica que ya para muchos de nosotros es una costumbre. Seamos creyentes o no, debemos respetar sus valores que van más allá de ser una fiesta religiosa o de la fe cristiana. Para mí son la solidaridad, la bondad y el respeto. Por lo tanto, ¿qué mal le hace al mundo un poco de estos valores tan desvirtuados ya en nuestra sociedad actual? Pero iré más lejos, tratemos no solo de ser así en esta época del año, adoptemos estos valores como propios para el resto de nuestra vida. Seguro que creceríamos como personas y a la vez seríamos más felices. Muchísimas gracias, feliz Navidad y próspero año nuevo a todos. Moltes gràcies, senyor Vaquero, igualment. El senyor Babé de Pavalur, té la paraula. Muchas gracias. Bueno, pues como es habitual en estas fechas, nuestro grupo quiere felicitar las Navidades en primer lugar pues a todos los compañeros que formáis parte de la Corporación Municipal. Es bien sabido, los que nos conocéis, que pensamos que por encima de cualquier ideología política siempre está la persona, su conciencia, su integridad, su voluntad, y estamos seguros que todos los que estamos aquí intentamos día a día hacerlo lo mejor posible, defendiendo con fuerza lo que creemos que es mejor para la sociedad que estamos representando. Y por eso estamos aquí. Aquí no hay ni buenos ni malos, ni unos tenemos siempre la razón ni otros tenemos siempre la culpa. Y por eso nuestro sincero afecto y felicitación a todos vosotros, que os hemos dispensado no solamente hoy, sino en el día a día de todo este año que acabamos de recorrer. Aprovecho para pedirle a nuestra compañera y artista Mary que le pida a Papá Noel un cuadro bonito pintado por ella para que reponga en su despacho el que gentilmente lo donó a una asociación benéfica. Vaya. Y que sin duda estará mucho más bonito el despacho que como se ha quedado ahora. Nuestro reconocimiento también para todas estas personas que nos han acompañado durante todo este tiempo. Esperanza Abril, nuestra secretaria accidental, Mateo, su antecesor, nuestro flamante y eficaz y siempre cordial interventor, Manolo Canamón, muchas gracias por todo. Bravo, bravo. El gran intendente de la Policía Local, Vicente Jiménez. Bravo. En la sombra, detrás de las cámaras, tenemos a Sergio, que además de felicitarle las fiestas de Navidad, le tendremos que felicitar las Pascuas, que dicen, porque hoy está más contento que unas Pascuas, porque se ha enterado que ha aprobado el Michá. Oh. Ahí está. Se felicitamos. Bravo, Sergio. Y a todos estos vecinos que pacientemente nos siguen asistiendo a los plenos, interviniendo con sus ruegos y preguntas, que representáis sin duda la parte más importante de este pueblo, los habitantes de Puzol. Y como decía aquel legendario programa radiofónico de la cadena SER, ustedes son formidables. Felicidades bravo, a todos. Bravo. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Babé. Té la paraula el senyor Juanjo Manzaneque, d'Esquerra Unida. Ho vas primer tu? Va ell. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros desde Esquerra Unida... Antes de silenci, per favor. Nosotros desde Esquerra Unida no vamos a felicitar unas fiestas religiosas, pero sí que queremos felicitar las fiestas a todos los vecinos de Puzol y desearles para el 2017 paz, amor y sobre todo justicia social. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Manzaneque. Té la paraula el senyor López, ara Puzol. A mí estas cosas siempre me pillan así como, primero de nuevo porque soy nuevo,
y segundo, con el espíritu navideño, porque es algo que, bueno, creo que no hemos celebrado nunca, ¿no? Lo que sí que quiero es agradecer todo lo que, desde mi punto de vista y desde el punto de vista personal, ¿eh? Todo lo que me aportáis todos, de todos tengo que aprender y aprendo, espero que constantemente. Y lo que sí que me gustaría es que si fuésemos capaces de extrapolar estos sentimientos de bondad, de colaboración y demás, no los circunscribamos única y exclusivamente a estas fechas, sino que lo hagamos que lo extendamos a lo largo de todo el año, que al final es lo fundamental. Sí que quiero desearos a todos que tengáis un excelente 2017, ¿no? Y pues nada, ya digo, muchísimas gracias por todo lo que, a pesar de todo, me aportáis. Gracias. Muchas gracias, señor López. Té la paraula el señor Alcácer de Compromís. Alcácer. Bé, des de Compromís volia desitjar a veïnes i veïns de Pujol i a tota la corporació unes bones festes en companyia de la família i amics i una bona entrada d'any. Lamentar des d'ací festes censurables com l'assassinat del cònsol rus i l'incident a Alemanya. Esperem que el 2017 siga un any per avançar en la solució dels conflictes internacionals i evitar així el sofriment de tantes i tantes famílies desplaçades. Nosaltres continuarem treballant incansablement per portar endavant nous projectes i millorar Pujol. Cal escoltar veïnes i veïns i intentar donar solució a les seues demandes i propostes perquè la gent fa vida al carrer i allà estarem per escoltar-la. Esperem que el fruit del nostre esforç diari es continuï veient, si cap, més intensament la imminent. Salut i bones festes a tots. Moltes gràcies, senyor Alcácer. Té la paraula la senyora Sánchez, del Partit Socialista. Yo, como no he tenido tiempo, como el señor Babé, del discurso que se lo prepara siempre estupendo para Navidad, yo tenía que prepararme el presupuesto, voy a ser mucho más simple. Yo voy a decir que le deseo una feliz Navidad a todos y cada uno de los ciudadanos de Pujol. Deseo que pueda estar tranquilo, en paz y armonía y tener toda la familia alrededor. Sobre todo, que tengamos salud, todos que tengamos salud y trabajo para los que lo necesitan. Y para todos que sea un año 2017 lo mejor posible y que nos dé fuerzas para poder seguir trabajando por y para los ciudadanos de Pujol. Feliz Navidad a todos y que lo paséis muy bien. Muchas gracias. Señora Sánchez, la palabra a la señora Carceller del Partido Popular. La verdad es que esto ha sido una sorpresa porque no sabíamos que había que prepararse nada. Pero bueno, agradeciendo la palabra, ya que nos dan la oportunidad, nosotros desde el Grupo Popular y como miembros de esta corporación queremos felicitar a todos los vecinos de nuestro municipio, a todos los vecinos de Pujol, a todos los trabajadores del Ayuntamiento, que por desgracia no hemos podido estar aquí para deseárselo personalmente. Y a todos los miembros de la corporación, por supuesto. Yo sé que el trabajo no se valora suficientemente y que siempre recibimos críticas más que halagos. Esto es lo que hay, ser políticos es esto. Sí que me gustaría decir una cosa, que además de desearnos felices fiestas, no olvidemos cuál es el motivo de la celebración de la Navidad, que es un motivo religioso, que se celebra un hecho concreto, que es el nacimiento de Jesús, que eso tuvo unas consecuencias para la historia importantísimas, y que esa es la realidad, que los valores que nos ha transmitido, que son la solidaridad, la alegría, el compañerismo y, por supuesto, el buen trato con los vecinos, empezando la solidaridad con el que tenemos al lado, pues sea la máxima que mostremos estas Navidades entre todos. Sé que es difícil, sé que a veces cuesta, sé que es un esfuerzo, pero por lo menos que pongamos este granito de arena y que no olvidemos cuál es el referente de la celebración de las Navidades. Felices fiestas a todos, que empecemos el año con buen pie y que vaya todo muy bien el año que viene. Muchas gracias, señora Carceller. Per acabar, yo tinc que dir que en principi agrair que s'hagin aprovat els pressupostos. Tenim uns pressupostos per a començar a caminar en el 2017. Agrair pues a tots els veïns que s'han acostat a presentar propostes tant a nivell de l'alcalde peu de carrer com qualsevol escrit distància, a tots els que veniu així normalment i els que ens veuen i ens segueixen per YouTube, evidentment pues abans estava Mateo Condiem, ara està Esperanza, l'interventor que ens tiren un cable i tots els tècnics, tindrem ocasió de felicitar-los el dia 22 que tenim un aperitiu en ells,
I el que vaig a dir-ho d'acord. Jo penso, bueno, pues jo me considero bona persona, com penso que tots els que estem així. I aleshores, jo he intentat i vaig a seguir intentant-ho fins a aconseguir-ho, de que això canvia un poquet, és a dir, que hi hagi més bon rotllo així. I li ho dic, senyora Garcel, li llança un guant, és a dir, pensa que tenim una conversa vostè i jo pendent, és a dir, tindrem que parlar per a veure si podem canviar independentment el tema d'això, encara que hi ha que continuar fent oposició, hi ha que continuar fiscalitzant, però jo penso, i ho dic d'acord, encara que li parega, no s'ho crega, però he intentat, vaig parlar l'altre dia en la Merge també un poquet, per anar acostant un poquet de postura, però pensa que tenim una conversa per canviar un poquet, pues, un poquet la imatge que donem. Jo el primer, per exemple, me fico el primer. Dit això, pues, és molt simple, és dir, felicitar-vos a tots els Nadals, agrair-vos, diguem, pues, bueno, pues, tot el que m'ensenyeu a mi també, evidentment, i el comportament, intento fer-ho el millor possible, sé que el millor ho puc fer millor, me tinc que replantejar certes coses, sóc humà, i a partir d'ahir pues, felicitar-vos els Nadals a tots i que això, i que entre tots, jo és la frase que sempre dic, fem que Puçol siga un poble senzillament millor. Moltes gràcies i salut.